gente de YouTube. Bienvenidos un día más, un día menos, la granja del Noniano. Niano, niano. Con la música del abuelo, mientras duerme el bebé, que está ahí croquetilla, que a ver si... de patata, vamos a ver qué pasa. Doy el visto bueno para grabar en YouTube. Gracias, Urban. Estamos grabando esto gracias a Urban Dave. Dale las gracias fuertemente. Vivo con el miedo constante a que te fumes cuatro totes de viaje rápido a la granja de una sentada. Que lo sepas. No lo descartes. Filocle, puede pasar hoy. ¿Estás grabando con sonido y todo? Maravilloso. Claro, si no, estarías escuchando tú. Perfecto, pues vámonos para adentro. Tenía que ir yo a abrir los estos, ¿eh? Que me cerró el Noniano este el día justo, el día viernes. Good morning, Liam. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde vas? Voy a ver la croquetilla primero que hemos hecho. Fíjate cómo se enrosca, ¿eh? Pisi está durmiendo. De mayo quiero ser Pisi. Buenos días, Niano. Las he plantado en una maceta ahí atrás. Guisantes dulces, gracias. Las he cuidado con mucho cariño y atención, que las disfrutes. Si es que lo que no gastó un cariño y atención, me cago en la mar. Vamos a ver. Quiero hablar con Clint a primera hora. Porque tiene que verme las geolas. Y esto para vendérselo, que igual lo... Mira, es lo que te cuento, al carajo. Vas a ir allí para vendérselo por cuatro perras. No, no va a ser el caso. Eso no dan dinero, tío. Que se busquen la vida un poco. Esto está todo fomentando, le va a costar un montón, porque no hay cosas de estrellita. No pasa nada, ¿eh? Acuérdate de pintar lo de la Marni. Correcto, mira, y pescar un lucio. 12 embarazos más en YouTube con ese saludo. No me hago responsable de los embarazos que generemos de forma inconsciente, ¿vale? De forma no presencial, mejor dicho. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Hola. ¿Dónde los quesos? Esto hay que moverlo todo de sitio, ¿eh? Pero hay que esperar que todo esto fomente, aquello también. Voy a ir a por más leche y ahora saco los quesillos. Mientras abre Clint, que a las 9 tiene la puerta abierta y voy a estar allí el primero tocándole fuerte. Y la puerta también, vamos a ver. Le llevé, me faltan los lingotes del Noniano, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos todos por aquí, todas? ¿Bien? Genial. Ay, las vaquicas y los cerdicos, qué cosa más salada de la vida. 8 días para la primavera, estoy deseando que llegue. Perfecto, vámonos. Te van a venir peticiones de paternidad a paladas. Calla, calla. No, no, si no estoy yo presente, de cuerpo presente, no quiero saber nada. Si estoy yo cuerpo presente, ahí me hago cargo, claro. Mamma mía, pequeñito, tremendo cobete. Tremendísimo, lo sabe casi todo el mundo. Es que tú eres muy nuevo, mítico. Si llevase más tiempo lo sabrías mejor. Vamos a poner la leche a fermentar aquí, que no puedo decir gilipolleces y... Bueno, en realidad he venido a eso. Lo que pasa es que decirlo queda como fuerte. Ferméntame los quesos, pero ya. A ver, los que no tienen estrellita, ¿dónde van? A ser vendido directamente y ya está. Y esto cuando termine todo de fermentar, ampliamos, movemos. Ostras, váyatela. ¿Qué tengo aquí, Jade? El domingo hay que ir al Niano aquel a comprar escaleras. No sé cuántas tengo, creo que 19 o algo así. Cuando tengamos 60 escaleras me voy allí, me bajo todos los niveles poniendo escaleras sin parar. Igual hasta no nos da el día, Ese cuadro lo pinté yo, de la Marni. Lo pinté con el dedo del pie pequeñito. Vale, vamos a ver, ¿cuánto iridio había? Creo que 5, no, había 6. Había 6, ¿verdad? 5, nada más. ¡Ay, este, que te conozco! Vale, vale, vale. Quítame esto de aquí, déjame solamente uno, quémame lo de quemar. Que es el iridio este... Flap. Vale, bueno, ahora para ir a ver a quién ya, Los quesos, los de leche, porque los de pisas, los de pieses, ¿cómo? Bueno, me digas eso. Isco, señor, hola, rapela, 10 meses comiéndote desde la serie de grandes obras de Green Cities. Pues Isco, bienvenido, un placer, gracias por los 10 meses de Prime, Dios te lo pague todo fuerte. Muchísimas gracias, Isco, un gusto. Al pueblo, por favor. Ahí ya estoy. ¿Habéis comido cocido? Riquísimo. Me pilló el tono. Bueno, no te preocupes, amigo, que te hemos puesto la falta ya, no se revoca, pero no te preocupes. Ábreme, Clint. Ya estamos a primera hora. Ostras, por eso. Vamos a ver. Ábreme las cosas, tío. Dime que hay una joya dentro para Gunther. Hostia, un flautín. Pues esto creo que no lo tengo, Y una rueda de camión. Genial. No es una rueda de camión, aquí no. Gunther, me... Voy a ver a Gunther inmediatamente, claro. Todos pensando en Juniper cuando dice pequeñito. Yo solo pienso en la serie de Ringworld. Ah, fíjate. Es que las mentes van como van. Yo no sé lo que he dicho y como no sé lo que he dicho, Filocre, no me hago responsable. Ahora, Gunther, te traigo una flauta. Es pequeñita y graciosa por eso, justamente, fíjate. ¿Te la pongo aquí con los enianos? Claro. Uy, me das una cosa para el bazar, ¿qué tienes? Y la rueda de camión la tengo que vender, por cierto. Gunther, ¿qué me das? A ver... Un bloque flauta. Suena como una flauta cuando lo pisas. No queremos entrar por ahí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se puede afinar? No se puede afinar. Momento. ¿Culpa mía? No lo creo. Ojo con esto, Esto es un juego nuevo, Tremenda cumbia, tremenda.
Es un pastel que se la pasa en el horno. Es un disco raro, es un artefacto. Pero es que Gunther ya se lo conoce y solamente quiere cosas. Pero esto de la flauta, ojo ahí con el tema, ¿eh? Ah, ¿no compras discos raros tú tampoco? Pues sabes lo que te digo, que al carajo. Mola el disco, ¿eh? Está guapo. Estoy aquí en la sala de espera descojonado. ¿Qué te pasa, mítico? Cuéntanos, ¿qué haces en urgencias, tío? Espero que, o sea, no haya pasado, que sea urgente, pero no grave. Poca broma, que hay gente que pinta con el dedo pequeñito. Ya, ya, lo sé. ¿A quién tengo que ver hoy? A nadie. Bueno, hoy es sábado. Hoy es un día como de relax un poco. Voy a ir a la granja a trabajar allí, que tengo que tener invernadero que pega un bote. Hola, Vincent, ¿qué haces ahí? La señorita Penny me hace leer un libro nuevo cada semana. Por lo menos a veces me deja elegirlos. A veces no me pega con el látigo, fíjate. ¿Ves los dedos sangrantes? Son... pobrecito. Es un Alcatel, pero mola, ¿eh? O sea, quiero decir, le voy a poner justo cuando voy a dormir que suene la flauta. A ver si le apilla la indirecta. Me está sonando la flauta, ¿eh? Sí. El azafrán es para dárselo a Sandy mañana cuando vayamos al desierto a comprar escaleras, ¿vale? Que igual hasta se duplican dos jades más. Estaría genial eso, ¿eh? ¿No te va a pasar lo mismo que Wololik? ¿Wololik? No sé quién es Wololik. Urgente y serio, pero no grave. Mítico, pues sálgame pronto de ahí y vuelva a salir para la casa y que esté bien, por Dios. Es que urgente, serio, pero no grave. Tiene de todo, ¿eh? Wololik. ¿Cómo? Wololik. No sé quién es Wololik, pero sí, no sé. No, madre mía. Ah, mira, hay otra fruta también linaria para hacer más semillicas, ¿eh? A ver si las plantamos todas de golpe y hay que venir a recoger una vez a la semana y ya está, ¿eh? Madre mía, cómo expulsan aquí los árboles de cosas. Fíjate. Venga, a recoger todas las movidas, rápida. Esto es que sé, esto es una cosa que no es, ¿eh? Esto lo voy a vender todo, de hecho, porque tengo los barriles cargándose, haciendo cosas, ¿eh? Big Bang Theory. Oh, ostras, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, Urban Theory es una serie, me hace mucha gracia por el tema de la ciencia, pero son tan gilipollas, tío, te lo juro, son tan machistas y tan tonto todo y tienen tan poca capacidad de afrontar el drama en los episodios, que todos son risas forzadas y tal, ¿sabes? Que no son como incapaces de tolerar el drama, que cuando lo veo me siento como idiota, como si a la audiencia a la que se dirigen, ¿sabes? No sé, y no, nunca me gustó. ¿Qué cosas? Grandi Well, señor, gracias por el Prime, 3 meses ya. Vale por una comida gourmet para Pil. A Pil con la comida gourmet es él. Lo que pasa es que no lo sabe todavía, pero se va a enterar pronto, ya verás. Pero no pasa eso con Big Bang Theory, tanta risa forzada, tampoco, no sé. Tan Penny, esa es como, yo qué sé, no sé. Mucho cliché, la verdad es que me cargaba un montón. Fruta milenaria, pónmela ahí a frutar, claro que sí, las frutas. ¿Cuántas semillas tendré? Yo creo que a lo mejor hay 8 o 10 o algo así, faltan un montón todavía. ¿Cuántas hay? 5. 5 y 4 son 9. Mira, fíjate, entre 8 y 10, rapela justo en The Middle. Vale, los cactus no los quiero plantar, pero esto voy a vender un cubo lleno, pero voy a vender en casa, va a haber más capacidad, ¿eh? Es humor yankee. No, pero por ejemplo, ¿cómo conocí a vuestra madre? Cualquier otra serie que pienses, así tipo yankee, sí que me afrenta, o sea, enfrentan, o sea, confrontan el drama y no hay problema. Eso es como todo, es, no sé, en mi opinión no debería darla porque estamos aquí para jugar a esto. Sácalo del pozal, que se me ha ido la mano un montón, primo. Véndeme todo esto y esto también, claro. Perfecto, dinerillo para hoy, ¿eh? Luke, bienvenido. Háblame con respeto, te lo pido, por favor. Los reality shows, como las Kardashian, son un programa de gente tonta para gente tonta. Hombre, yo no me atrevo a hacer el juicio, solo que yo me siento tonto cuando lo veo, eso sí. A ver, un momento. Ostras, estos que son para vender, y esto también, ¿qué hacen ahí? Vale, hay que venderlos, claro. Si vamos a ir a la mina mañana, igual bajamos y cogemos unos pocos recursos y me lo llevo para comer. Yo creo que sí, ¿verdad? Deberíamos llevarlos, ¿eh? No le veo la gracia a la serie tampoco. Es que me... no sé, habrá gente que le encante y lo respeto un montón. Bloque flauta, bloque tambor, póntelo aquí. Como si fuera el tren, ¿cuándo va a pasar? Me gusta. Voy a dejar aquí unas movidas que no quiero llevar yo encima. Madre mía, vamos a montar aquí la colección de mesas de té para venderla luego. Y los cafés están bien, ¿qué iba a dejar yo aquí? Rapela. Ah, el bloque flauta la has puesto en el suelo. Alza, señor, bienvenido. Cargante, siempre lo mismo así. Darky, bienvenida. DCJ, un placer. Risas enlatadas, la cúspide de la comedia. Ya, pero además son dos frases, ¿eh? No sé. Me causa una sensación muy rara verlo, la verdad. Debería ir a por madera. A lo mejor en el bosque ha crecido ya. Podemos pillar un montón de madera, que necesito madera para hacer de todo, ¿eh? Vamos a bajar a ver si hay suerte. Doctor Nienorana, señor, bienvenido. Perdimos la patica nueva para colocarla en Leo. Porque no la veo por ningún lado. Yo creo que se ha venido el episodio de ayer. La destruye Perkins en un ataque de ira. La destruye ella, ¿eh?
cosa de Ringworld, ya está. No hacía ni falta una pierna, pues ala, me la cargo en un... ya está. Va a la deriva. Sí, comparto eso, ¿eh? Friends y cómo conocí a vuestra madre, mucho mejor. Sí, para mí también, ¿eh? ¿Qué tal, granjita, Darky? Muy bien, tía. Vamos a ir a por madera para hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, sí, básicamente. A ver si ha crecido aquí los árboles en el bosque, que es que van súper despacito. Jamelco, ¿no cabes tú por el puente? Sí, sí que cabe. Eso es, la rompieron una rabieta. Es que eso a veces pasa. No hay ni un árbol, ¿eh? Quizá haberlos plantado yo, pero considero que no. ¿Dónde había árboles? En el desierto, pero eso es mañana. Me voy a dormir a las 5 de la tarde, me parece, ¿eh? Como te quedas dormido en el bloque de flauta, verás qué risas. Está guapo, la verdad. Es como... seguro que se pueden hacer... o sea, podrás hacer canciones, de hecho, caminando por ahí, ¿eh? No me quiero enfocar en eso, que igual... igual llegamos al update haciendo música nada más, ¿eh? Azafrán hay un montón ya, pero no me interesa. No crecen los árboles, voy a tener que sembrar yo con mis propias manos, ¿eh? Solo poner bellotas a crecer. Ya, tía. Yo no he puesto, porque no hemos necesitado madera con tantísima intensidad como ahora, y hemos ido teniendo, pero ahora me arrepiento de no haberla puesto, la verdad, sí. Mira, unos gusanillos, a ver si hay algo aquí debajo. ¿Qué tenemos? A ver, muéstramelo. ¡Ay, no! ¡Cuidado! El ñame animal. Nada, pues, otro que me llevo. Otra raíz invernal. Vámonos para la casa, aquí no hay nada que ver. En invierno apenas crecen los árboles. Ya, eso es lo malo. Veo todos los brotes ahí que en primavera van a reventar, pero ahora mismo estamos en un momento... voy a recoger todo esto, pero es que no es cantidad tampoco. No vale la pena, ¿eh? Nanonia, te haces un camino que recorra todo el valle haciendo el tema de Interstellar. No vayas por ahí, Luz, que a lo mejor nos hacemos daño, ¿eh? Tengo estos árboles en la granja, ¿los deberíamos cortar? Yo creo que no, tío, son quedan bonitos. No voy a cortar esos. Habrá frutas también de los murciélagos, ¿eh? Mira, hay árboles por aquí, cierto, verdad, por el pasito ese. Este se me cayó aquí, vamos a dejarlo. Más gusanillos, más raíces invernales, o ñamen nivales, ¿a que sí? Ay, fíjate, justo lo que queríamos. ¿Te da pereza coger los troncos del suelo? Sí, porque hay un montón. Prima, cuestan un huevo de recoger. A ver. Anda, arcilla. Vamos a ir, por ejemplo, en la cantera tampoco hay árboles, que yo me acuerdo. Mira, Robin. ¿Qué miras, Robin? Por la montaña para abajo, ¿eh? Pueblo pelícano. Nanonia. Phil ha tenido una vida. Phil está vivo por encima de sus posibilidades. No pasa nada. No se lo vamos a decir a él porque le va a doler, pero lo sabemos todos. O sea, Phil está vivo porque... tiene muy buenos amigos. No por el mismo. ¿Ya tienes el ancla de Willy? No, tía. No tengo el ancla de Willy. ¿Deberíamos llevarle el iridio? Me hice el anillo ayer, ¿verdad? Me sobran 5 de iridio. Mira, vamos a llevarle... ahora vamos a pillar a Willy ya en un renuncio. Pero voy a intentarlo. Vamos a llevárselo. Rebel. Fertilizante de árboles que crecen bastante rápido y baratillo. Ah, mira, también es cierto. Es verdad. Tengo que ir a fomentar árboles. Voy a pillar el iridio, que ahí sobra un lingotillo. Con un lingote no hacemos nada, pero bueno. Llevamos esto a Willy, que son 5 que hay. Reparamos el ancla, el otro está reparado también. Así que en principio podemos ir a la isla Ginger Island. Phil va a ser el único que se vaya en la nave. Lo sabe Anastasia. No sé quién se va a ir y si se va a ir alguien. He grabado el capítulo hoy. Ay, no lo sé lo que va a pasar ahí. O sea... puede ser que no se marche nadie, pero me gustaría mucho. O sea, no me gustaría, pero me iría también feliz pensando. Hemos contado la historia de cómo murieron todas estas gentes. Y me gustaría también, lo disfrutaría igualmente. Os lo prometo. ¿Andan los chiquillos aquí? Ah, bueno, esta es Jodie, que es pequeñita, pero tiene una edad. Hola, Willy. Voy a ponerte las cosas. Anda, de verdad, ¿eh? No trabajas nada. La isla, eso es. No la he visto, la isla de jengibre todavía. A ver qué se cuentan. Vaya voces, rapela tenemos. A ver, Willy, que aunque no esté, la puerta está abierta, ¿verdad? Está cerrado. Me cago en todo, Willy. Es que además, aquí está el barco de mi padre, que te lo nombro siempre que me das una cosa, ¿te acuerdas? Si sí, hombre, no me voy a acordar de tu padre, si me lo nombras todo el rato. Pues se tenía aquí un barco. ¿Me lo reconstruyes tú, por favor, que eres gilipollas? Sí, claro, hombre, Willy. Pero ven, nuevamente, nada más, trocito de cristal, ¿qué es esto? Ah, esto es un artefacto. Hazme tú el barco, pero ven de 9 a 5, ¿vale? Que es que me voy al bar. Si fuera vida real, diría, Willy, búscate la vida, primo. Yo tengo mi granja, mi mujer, mi chiquilla y me sobra todo ya. Encontrarás algo de madera en la isla jengibre, vale. Se cargará todo menos su cápsula. Eso es lo delicado, combatir con la nave allí. Porque como le pase algo a la nave, hay piezas fundamentales. Y si pasa algo, se rompe la nave y no nos podemos ir, no nos iremos. Y ya está. Si se rompe la nave, haremos un drama, lloraré un poquillo, ahí en cámara seguramente, de forma impostada, pero no mucho. Y si mueren, mueren, está bien. Me gusta contar la historia tal y como es. Que sea como lo tenga que ser, ¿eh? La isla de jengibre está poblada por gente de jengibre. No esperaba menos, ¿eh? Célula de energía nianométrica. Eso me dan pánico las células nanométricas, tío.
Pues nada, Willy, ya vamos mañana, claro. A ver si te vamos a molestar o algo, que estás ahí en el bar. Ay, qué manda huevos, tío, esta gente. En fin, vamos a dejar cosas. No, voy a vender todo lo que llevo, que son porquerías, ¿eh? Le voy a venir en un ataque zombie. Puede ser, si lo malo es que se curen los zombies dentro de del perímetro de la nave. Y terminemos dañando la propia nave. Eso sí que sería un jardín curioso, ¿eh? Una fragante flor estival. Y esto no lo quiere Gunther, y yo tampoco. Perfecto. Al desierto con el iridio, ¿eh? Vaya idea más mala, tío. Vaya idea más nefasta idea. No me voy a llevar el iridio mañana al desierto, porque igual es la última vez. Eso sí, tengo el tótem de TP. Vamos a ver, lo tenemos aquí puesto arriba. No, está aquí. No, está aquí. No, porque está aquí. No. ¿Cómo? Un momento. Aquí, en los drops. Vale. 7 escaleras, 5 bombas, 7 bombas, 19 mini bombas. Hay que ir a hablar con Ereniano también y gastar super bombas todo lo que se pueda. Y un día que haya un montón de suerte, vamos para la mina, hacemos todos los niveles y llegamos al level 100, no volvemos en la vida más. Hoy voy a pillar el café, me hago un super cafetado de dormir. Las 9 y media. Hoy sí que vemos el Netflix, ¿eh? Hoy lo tengo, tengo la impresión de que sí. Ahí estamos. ¿Dónde está Lea? ¿Y la croquetilla? ¿Cómo va? Vuelta y vuelta. Pues está durmiendo. Siempre está durmiendo. Esto aquí a oscuras, ¿eh? Si pagamos la luz, no te preocupes. Está todo tan tranquilo y apacible por la noche. Nada que te distraiga de experimentar la vida. Vente, prima. Yo más indirecta no sé si le puedo poner. A dormir, vámonos. Un ataque zombie, todos luchando, y él los manda a paseo. Engancha su cápsula y se pira dejando todos tirados, rodeados de zombies por todos lados. Sería, si eso pasase, habría que volver a matarlo, tío. Tía, BMW, habría que matarlo, ¿eh? Un pálpito me dice que la mina vuelve hasta por 100 veces más. Es posible, sí. Yo a veces soy muy de decir esto jamás y luego vuelvo. Un foso alrededor de la nave. Claro. Y ponemos explosivo de 3 niveles. Para la guamala. Perfecto, Mayorana, gracias por tu ayuda. Good morning, Lea, ¿qué tal? Café, me cago en la mar. Te quiero más que a mi familia. Mi mañana no está copeta, sino un pozal. Vamos a poner a hacer más cafés ese. A ver. Perfecto, y esto para aquí dentro. Necesito hacer un montón más de cofres, es que no nos da la vida para vivir. ¿Qué voy a hacer a primera hora? Vamos a ir a hablar con la del mercado de invierno. Vamos a saludar a la chiquilla, en primer lugar. Tener un... Tú siempre con tus cosas de niños, tío. De niños mal, me refiero. Vamos a hablar... Mira, una carta. Alguien me ha escrito. Primera hora. Bueno, de Aniano. Estaba realizando un estudio de campo. El otro día me encontré con este espécimen. Espero que te resulte tan interesante como a mí. Interesantísimo. ¿Cuánto me dan por él? Voy a echarlo ahí. Demetrios. Sus cositas. Te van dando cosas que gusta, ¿eh? O sea, me gusta. Y a lo mejor ahora la vuelta abajo al sótano, a ver si hay algo para vender y ya está. Pero vamos al mercado a ver si vende algo para Hunter. Yo no sé lo que pueda ser que tenga bien estar, ¿eh? Niño mal. El dinosaurio no ha salido todavía, Rebel. Lo pusimos a Fermen. La batea. Se va a ir. Cuando quiera llegar ya no está. No llevo la batea encima, ¿no? No, dijimos que no era buena idea. Me cago en la mar. El dinosaurio está puesto ahí con los conejos y las cosas, pero está fermentando el huevo todavía. Fermentando no, o sea, ya me entiendes. Azafrán, cuarzo refinado 5. Qué barato, tío. Macedonia, qué rica. ¿Cuánta energía da? Saludo un montón, ¿eh? Pero vale carísima. Huevo XXL. ¿Cómo? Hamburguesa. Mira, esto... Sí. ¡Oh, espérate! Estantería moderna. Claro. ¿Cómo no? Cosas para Gunther no hay, pero cosas guapas hay siempre. Vámonos para arriba, primo. Puedes ponerte la batea como gorro. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que como tengo el perímetro con el que tengo, me pongo la batea y parezco... Vamos, es que parezco... Parece que vamos señalizando por si algún avión colisiona, ¿eh? En Phil es un personaje que ha hecho un montón de cosas, ¿vale? Pero en la vida real sería un personaje que miraría con un recelo que flipas. O sea, no confiaría en él jamás. Pensaría en cualquier momento, queriendo sin querer, se le va a ir la olla y la va a liar. Entonces no tendría cero confianza en él, te lo prometo. Así tal cual te lo digo, lo siento, ¿eh? Voy a poner la estantería esta fea en algún sitio feo. Y la hamburguesa es para recolectar cosas, ¿eh? Ostras, es que no me caben las cosas ya de caber. Claro. Madre mía. Ponla aquí mismamente. Qué fea es, tío. ¿Tú no ibas a ahorrar, Filocles? Sí, pero se puede gastar un poquito. Ahorrar no quiere decir que no gastemos nada. Yo ahorro, pero es una forma de... Es otro concepto. A ver si hay algo aquí debajo, por cierto. ¿Ha salido algo de ahí? ¡Ep! Quesos. Perfecto, voy a poner a fermentar más. Y me llevo los que hay, los vendemos y más dinero.
Es que lo de ahorrar está bien, pero ir ahí también limitando el gasto, prefiero como gastar el dinero que queramos gastar en decoración, lo que haga falta, y ya generaremos más. Luego ampliamos todo esto, por eso estoy buscando la madera, para generar más pasta, no para dejar de gastar la Filocles. Poco se habla de almanaque, tío. Vaya pedazo de perro, ¿eh? O sea, bueno, es un burro, pero vaya pedazo de bicho. Y luego calendario, que estamos ahí, pero que no deja calendario, no se deja por lo que sea. Pero sí, almanaque es quien quiere. Alexander, bienvenido. Filas, el típico amigo de todos, que te clava el puñal por la espalda según conveniencia. Sí, pero sin ser culpa suya, sencillamente porque es un inconsciente. O sea, porque, quiero decir, bastante tiene con pelear con su propia psique para tener en cuenta la de los demás. Y así funciona el hombre. Y así nos gusta a nosotros. No, no tengo calabaza. ¿Cosas de calabaza? ¿Cómo? No tengo yo aquí sopas de calabaza, pero calabaza sí. Voy a hacer unas pocas, ¿eh? La suerte. Que cómo estamos de suerte hoy, por cierto, va a venir para enseguida. ¿Qué me cuenta? Neutro soy, vale. Y hoy... ¿Qué pasa con la reina de la salsa? ¿Me has enseñado algo? Pan con tomate. Es un aperitivo maravillosamente simple que pone de relieve la calidad de sus ingredientes. Necesitarás pan, tomate y aceite. Primero tienes que tostar el pan, cortar el tomate a rebanadas y sírvelo sobre el pan tostado. Rocíalo con aceite y sírvelo. Qué rico. No dará nada, ¿verdad? O sea, me refiero a ninguna stat ni nada así. Pan con pan tumaca, ¿dónde anda esto? A ver. Aquí está. Energía y salud. Nada más, nada más. ¿Ha venido Nucis? No. Así ha venido Nucis. Hago para la gentucía de por aquí. Bienvenido, Nucis. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? He preguntado bien. ¿Cómo estábamos? ¿Y ahora qué tal? Luego una loncha de jamón. También, claro. Eso no falla. ¿Gastar en apliques? Los apliques son importantes. Correcto, Luz. Me gusta que compartas ese criterio, ¿eh? Qué rico. Corta el tomate roda a rebanás. ¿Cómo catalán renuncio a este juego? Es que lo de restregarlo por el pan no es eficiente, ¿eh? No quiero yo meterme con culturas lamentables. Ay, la vaca y las cosas. Mira, mira. Falta un cerdito por tocar. Vámonos. El aceite antes del tomate inconsciente. Yo también pienso igual, ¿eh? El aceite que empape la molla, la miga bien, y luego ya después lo demás. Pero en fin, cosas de estar de igual y no pasa nada. Vamos a ver qué quiero hacer. Así las sopas de calabaza. No para ahora, sino para tenerlas. Y ya vende. Mira, esto ya ha fermentado todo. Luego, si me da tiempo, o mejor dicho, cuando me maten, vuelvo. No hay mucha suerte, pero con la poquita suerte que haya, que podemos hacer algo. Mueles el tomate, lo condimentas con aceite y con sal y frotas el pan sin tostar sobre el tomate. Lo llevas al horno y le das tostado. Luego le pones una tira de jamón. Ni a no. Vamos a ver, déjate aquí la leche, claro. Hay de tres. No va a caber todo, lamentable el tema. ¿Qué saco de aquí, tío? No, me lo voy a hacer yo en la mano, que si llevo los ingredientes en la mano también me sirve. Es esto de las calabazas, básicamente. 5, perfecto. Y ya me he gastado toda la leche. Me voy y lea lo del desierto. Deseame suerte, que soy gilip. Está ocupada, no pasa nada. 4 docenas de huevos. No sé los huevos que habrá en el corral. Me da miedo. Y hace que no toco las gallinas y los conejos 1000 años. Cuando vaya van a decir, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Y yo, hostia, perdón. Hola, Pam. Son 500 nada más, ¿verdad? Nada, hombre. Y ajo también, sí. Restregar el tomate contra el pan es relajante. Porque si lo haces con tu... Vale. Es que no todos los tomates valen. Lo bueno son los tomates de colocar. Que los restregas y se queda la piel nada más. Nada más. Mierda, no he pillado el para la esta, tío. A ver qué vende. No he pillado el azafrán para ni, no, ni a nada esta de aquí. Mira, en el desierto siempre es interesante sacar los gusanitos porque puede haber cosas, ¿eh? Joder, qué día, vende igual. Oli, ¿qué tal, Sandy? ¿Qué te cuentas? Una visita, correcto, soy yo. Por aquí, perdón, me he equivocado. Gran sofá marrón. Ostras. Helado, no. Gran sofá marrón, ¿eh? Es que tiene 3 plazas, tío. Venga, esto es lo último que compro, te lo prometo. Aquí en España ya paga mucho por el aceite. He ido a comprar al Hiperver, que es donde yo suelo ir a comprar, y me acerco a la estantería del aceite, y no hay aceite de oliva, solamente hay aceite de girasol, ¿no? Que eso, llamarlo aceite, bueno, o llamar como tú quieras. Y me acerco a la dependiente y digo, oye, perdona, ¿el aceite de oliva dónde está? Dice, en la caja, que es que ahora vale mucho y lo roban. Dios, me cago en Dios. Te lo juro, ¿eh? ¿Qué aceite quieres? Y yo, pues el de robar. ¿Cuál voy a querer? Claro. Te lo prometo, que lo esconden. Me ha parecido una cosa alucinante. Esto es además un pueblo que somos cotonianos, que se conocen entre todos, ¿eh? Son todos medio hermanos. Pero sí, sí, el aceite escondido, ¿eh? Literal, para que no lo roben. ¿Dónde ya como soy yo lo mayor que soy, digo, ¿dónde vamos a parar? Así, literal, no lo he dicho para afuera, porque si no se nota un montón que soy mayor, pero por dentro he dicho, ¿dónde vamos a parar? Sabe madera, fíjate. Van los del pueblo de al lado a robar. Me ha parecido una cosa de verdad lamentable. O sea,
estos pequeños cambios sutiles que tiene el mundo, que tú de repente te haces consciente y dices, hostia, fíjate, cagando el sofá por la mina. Pero es de perito de allí, no pesa. La semilla de carambola. Hostia, filo, que es verdad, no he comprado semilla de carambola. Verdad, tiene. Vamos a ver, me voy a tomar un cafetazo que veo que no rindo, ¿eh? Ay. No eres tan mayor, cuando lo dices, para adentro, Francisito. Ya, por eso he intentado. O sea, era una cosa sobre mí mismo, decir, dilo para adentro, sorrapela. Y he dicho, madre mía, las cosas cómo están. Pero de verdad que son cosas que me alucinan. Como cuando en la pandemia ibas y decía, pero que, o sea, no hay pasta. Digo, que no me lo esperaba yo esto, ¿eh? 30 semillas de carambola, si son muchas o pocas, me las llevo todas. Adiós, Andy. Sí, a mí me contaron que se ve que ahora les da por atacar a camiones del Mercadona para robar garrafas de aceite, flipante. Pero no es como, o sea, te lo prometo que es un mundo en el que digo yo, hola. En fin, escaleras cuántas, 20, claro, con tantas como jades tienes. Ay, lo de las mariposas, aún no puedo, creo. Y bombas gordas de 5, eso es mucho, ¿eh? Sombrero de cowboy mágico. Ya. Me dejó bueno, más que el turbante, la verdad. También tiene así como el tono iridiscente y da luz. Pero es que el anillo también da luz. Hay que traer una esquila prismática o una cosa de estas, ¿eh? No sé lo que es. Con lo fácil que es tener hectáreas de olivos y hacerte tu propio aceite. Mira que os gusta complicaros la vida. Correcto, Nucis. Es justo la dan la clave. Después de ver el capítulo, solo puedo decir dos cosas. Quiero con mucha ganas ver el de hoy y uff. Es que no quiero hacer un spoiler. No me voy a decir cosas. Guerra de pueblos por el aceite. Villarriba y Villaniano, ¿eh? La venden en el mercado negro, seguro. O sea, de hecho, ayer hablando con mi madre, me decía, pues se lo decimos a... Es que si digo el nombre es muy típico de mi pueblo. No, voy a cambiar el nombre así como de forma simulada. Se lo decimos a la Mari que lo está vendiendo a 8 euros el litro. Digo, ¿dónde lo saca? Digo, no lo sé, la verdad, no tiene oliveras. Te lo juro, es como... Me tengo mucho interés, pero le pregunto, oye, ¿de dónde sacas el aceite para venderlo 1,5 euros más barato? 9,90, ¿eh? El litro de aceite de oliva virgen extra. La puta madre. 9,90. Claro, podía comprar aceite de orujo y esas movidas, pero... joder. Pero sí, tiene pinta que la venden en el mercado negro, rebel, literal. Es que, no sé, lamentable el tema. Ay, dragoncillo, mira, te pilla el tiro hoy, ¿eh? No me has hecho ni daño, tío. Ay, a ver si estudiamos un poquito más. Hoy no hay suerte, si me tomo la sopa va a venir bien. No va a dar un pelín de suerte y eso nunca está mal aquí. Comer sopa de calabaza. Lea, los olivos. Lea tiene bastante con regar lo ya regado, que es básicamente a lo que se dedica. Yo con muchísimo cariño le doy las gracias porque no hay nada peor que, ¿sabes?, criticar a alguien por tratar de hacer el bien, pero dice, me regalo los cultivos. Y digo, el día que vea aquellas personas, le va a dar una cosa en la patata, ¿eh? Anda, no hay aquí, no hay nada de estos. Contra la pared, que es más fácil. Lo saca del mismo sitio que la miel. Literal, lo parece, ¿eh? Estoy perdiendo yo dinero. Si es que me he hecho youtuber y tenía que haberme hecho traficante de aceite y miel, tío. En fin, ya no aprendemos. ¡Hala! ¡Ea con Dios! ¡Coño, qué duro! ¡Loco! ¿Qué hay allí arriba? Nada, vámonos para abajo. Vamos a buscar un pelín de iridio. Si hay suerte y suena la flota, genial. Si no, mal suerte. Vamos, no pasa nada. La esquila es mejor usada donde los obeliscos del desierto, a mi parecer, pero como guste, siempre se puede sacar otra. Alex, es que no he visto ninguno todavía. 9,90. ¡Qué ganga! Aquí está 12. ¿En serio? ¿El aceite de oliva virgen extra prensado en frío está 12 pavos? Te van a llamar ahora pidiendo aceite a 8 euros. Pues igual voy al hiperver a robar. Lo que me sorprende es que con las protestas de los agricultores no haya vaciado más camiones como en Francia para castigar a los especuladores y los intermediarios de la gran superficie. Se nos va el mundo al carajo, ¿eh? La única paz que tengo con todo eso, que como ya tengo una edad, que tengo por lo menos 25 años, pienso, se va a ir al carajo antes de que tú te enteres. O sea, tú vas a morir y el mundo se va a aguantar. Los que vengan detrás, pobrecitos. Me cago en Rose, con la baba. Lo pienso literalmente, ¿eh? Digo, madre mía, tío. Los agricultores que van a hacer los muchachos. Es que tenía que ir a estampar los tractores contra el Congreso, pero claro. Luego a ver quién paga. ¿Qué hay aquí? Hierro metálico, pues lo quiero, claro. Y vamos a matar las babas por el tema del iridio, ¿eh? No es otra cosa. Que no sé muy bien para qué quiero tanto iridio ahora. ¡Ay! No ha aparecido nada. Vale, voy a romper piedras y bajamos. Algunos están forrando con lo del aceite porque mira que hablan de la falta de producción y vayas al súper, que está, vayas al que vayas, está petado. Es que no sé cómo funciona eso. No tengo ni idea, la verdad. Solo sé que... Solo hay gente que siempre gana y gente que siempre pierde. Y ya está. Y es como... Es lo único que sé. No te sé decir más, ¿eh? Las esquilas puedes pillarlas de unas pavas multicolor, de unas piedras raras que salen por las minas. Ya, pero no he pillado todavía ninguna, tío. O sea, mira que llevamos aquí casi dos años. Jugados. Ahora mismo hacemos 2 años. Y que no había suerte, Nacho. A ver si aparece por ahí.
Las piedras también están bien, sirven para hacer escaleras, ¿eh? Quiero bajar la mina del desierto sin parar. O sea, me pongo escaleras y le echamos todo el día poniendo escaleras y va abajo, del tirón. La baba, la mala baba tiene. ¿Cómo? Yo creo que la única solución va a ser que meta mano a los precios máximos, como con las mascarillas. Sí, yo a lo mejor quemaría a gente y eso, pero claro, igual está feo por lo que pasa. Mamma mía. Venga, vamos a ver más cositas aquí, más aquí. El aceite de mercado de ahora no es de la producción de este año. No, desconozco el tema completamente. Entonces, es un debate que si queréis tener vosotros por ahí, perfecto, pero yo no lo puedo sostener porque lo desconozco del todo. Sin acritud ninguno lo digo, ¿eh? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. La rareza del niano de la cloaca. Ah, sí, la varita de teletransporte. Sí, claro, eso lo quería muy fuerte. Eso lo quería. Fíjate que teniendo tótems tampoco. ¡Onda! No es tan necesario, pero sí, me gustaría tenerla. Vamos a mirar un poco más. La familia de mi padre proviene de un pueblecito de Aragón en donde tenían terrenos con olivos y los cedieron a una cooperativa para fabricar aceite. Teníamos la costumbre de ir una vez al año a por litros y litros de aceite en esa cooperativa. Nos salía como 500 litros a 500 euros. Hostia, tengo muy buen recuerdo de mis tiempos mozos. A euro el litro. Es que fíjate, tú te coges el DeLorean, te vas al paso, ¿qué te traes? Un boquete de aceite de oliva, claro. Ya bitcoins, una polla, eso no renta. ¿Pero aceite de oliva? En fin, da igual. ¡Ahí va! ¡Onda! Fíjate, vaya crítico. ¿Llegará escasez de verdad para los intermediarios? No lo sé. Es que ya os digo que no, ese tema no. O sea, puedo aceptar vuestras opiniones, pero no puedo sostener el debate porque no tengo ni idea. Entonces sería como muy imprudente de mi parte meterme en un debate que no tengo ni más. Es que ni bajo la idea, os lo juro. La esquila prismática creo que solo sale en esta mina y no ha venido tanto. Es un objeto raro de salir. Joder, pues ya me jode. ¿Puedo hacer bombas algunas? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Dos, nada más. Bueno, está bien, mejor dos que ninguna rapela. Y dos, nada más. Da igual. A ver, por aquí puedo pasar de vuelta, ¿verdad? Sí. ¿Quemar gente? ¿Entonces ya podemos sacar las antorchas? Sí, pero claro. Es que igual hay que quemar demasiada gente, tío. Yo creo. Nanonia. Íate, qué de cosas. Vámonos. Yo lo del mundo que les queda es mi argumento mayor para no tener hijos, Lelu. Ya, hombre, pero igual hace falta justamente los hijos de la gente con conciencia para que el mundo no sea la mierda en que se está convirtiendo, ¿no? Entonces, por otra parte, es complejo el tema. Eso es súper personal y cada uno. Pero unos niños pequeñitos, tener ahí unos chiquillos pequeñitos, que le digas ahí, hola, y el de ahí, hola. No, hombre, joder, para eso no, ya me entendéis. Pero sí, creo que también es un mundo, al fin y al cabo, que se nos va al carajo, pero lleno de oportunidades, como siempre ha sido, ¿no? Nanonia. Alga, arroyo de niano. De esto ya tengo yo, ¿verdad? Ya me lo sé. Esto es un diamante, ¿eh? Y aquí hay piedra para poner una bomba, a ver qué sale. Igual sale un trulo de estos, un agujero feo para irnos para abajo del tirón, ¿eh? Ahí la pongo. Eso pasa en Madrid, Navidades con las uvas. Uf, no lo sé, primos. No tengo ni idea. Me voy que aquí nada más. Dos agujeritos. Aquí no vamos, ¿eh? ¿El meteorito para cuándo? Hombre, a mí es que me sabe mal, pero que no llegue. No hace falta. No. Si estuviese por aquí Juan Arroba diría... estaría de acuerdo contigo. Ahí va. Babas. La esquila prismática es un mineral. Es uno de los objetos más raros del juego. Genial. Espérate que me van a aparcar, ¿eh? Puede obtenerse de las omnigeodas, picando piedras de iridio o piedras místicas en algunos cofres del tesoro. También pueden soltarlas raramente las serpientes, la momia, las bestias de las sombras, los chamanes de las sombras y los golems salvajes. Fíjate. Erradicarla. La idea de adopción la veo más viable, pero en el fondo no me es económicamente viable ninguna de las dos opciones, Lelu. Ya, claro, la situación personal marca muy fuertemente eso, claro. Adoptar un noniano. Mira, un joyo de los gordos. Uno de estos feos, me voy para abajo. Adiós. Me tiro, me da igual. ¿Qué hora es? Las 9 de la noche ya, macho. ¿Cómo pasa la vida en la mina, eh? Hemos pillado uno de iridio. 7 pisos de golpe, fíjate. ¿No iba antes la invasión alien, la apocalipsis zombie? No creo. Espérate.
Oye, le pide a la destreza. No he comido, ¿eh? Uy, espera, espera. Come, come primero, primo, que vamos a aparcar aquí. No me ha dado ni cuenta de la vida. Come, Rebel, gracias. Casi me aparcan. No, pero mira, estoy diestro hoy, ¿eh? Oye. Oye, qué habilidad hoy. No sé por qué. Es un día raro. Mira, más carbón. Flap. Lo bueno de aquí es que siempre hay carbón, ¿eh? La vida, la vida. Sí, sí, lo sé. He llegado tarde, pero he llegado. Esto, fíjate que se va enroscando para los lados y me da una pereza de morirme. Me voy a ir para la casa y dormimos pronto hoy. Es que bajar, tío, ahí para el loot del medio que no va a haber nada. Un rubí, fíjate. Ahora tenemos 10. Come pan tu maquet, copón. No me he hecho, ¿eh? Los tiempos del Minecraft. Qué de tiempo sin jugar a Minecraft, ¿eh? Qué de tiempo sin jugar a Minecraft, la verdad. Vámonos, no, niano, que aquí no hay nada más que ver ya. Por lo que venga siendo. ¿Te llevas el coco para Hailey? Sí, porque no lo he visto todavía. O sea, el inventario de Hailey no lo hemos podido ver aún. A ver si me deja entrar en algún momento. ¿Es un coco top? No, es un coco malo. Un coco, no, coco normal. Decir estoy diestro y un viernes es lo estándar. Dilo el lunes si tiene valor, vamos. Si a mí los lunes me gustan, tío. A mí los lunes me gustan, Nucis. Soy así. No ves que me dedico a que hacen niano, niano. ¿Cómo no van a, cómo no van a gustar? Si me pagáis por hacer el toleilo y jugar a Ringworld, esto es una maravilla, es un privilegio brutal. ¿Qué me llevas? ¿Tótem de teletransporte al desierto? No, ya tengo uno, fíjate. Aquí la picante, no, tampoco lo quiero. Escalera. Ah, mira, ha renovado inventario. Porque antes se le gastaron las 20. Tenemos 21 y 7, son 28. Vale, voy a ir. ¡Pam! Estará metida en el autobús, imagino. El inventario es de Caroline. ¿Pero no tiene Hilly un cuarto secreto al que hay que entrar en su casa? ¿Algo me suena de eso? Tapas el número del piso. Lo sé, lo sé. Vale, Dark, hay que bajar más, ok. A ver, Nuci, no me hagas cosas, ¿eh? Que no me, son, no son tan las alertas, ya te lo digo. Pero sí, el número de la mina, cuando vayamos a rusear niveles para abajo, para abajo, para abajo, me quito la cabeza de ahí y me la pongo aquí en el brazo. Vamos a dormir, el sofá. No me van a caber las cosas dentro, ¿eh? Mira, no mires, da igual. A ver, 22.50. Hay que ver al eniano mañana. El eniano descansa en viernes. Le compré a Crobus el... Iba a hacer el extintor, pero a lo mejor no es un extintor, igual es un aspersor. Creo que no fui este viernes a comprarle nada al niano aquel. 28 escaleras, 6 de estos, 1 de estos, 7 de estas y 5 de estas. Voy a comprar megabombas como si estuviéramos mal de la almendra mañana, a primera hora además. Voy a vender aquí unas movidas, por cierto. La habitación de Hilly es un estudio de fotos. Pero no me lo ha enseñado, eso es lo importante. ¿Me da para recogerlo todo? No creo, pero voy a tirar la arcilla del carajo, creo. Estoy par con palabras hoy, ¿eh? Repito, no me noto yo que el vocabulario no es el normal. A ver. No, este no es. Es este siempre la pela. Mira, véndete el coco este coco malo. No lo quiero. El rubí malísimo. Tampoco. Esto para hacer una sopa mala. Esto tampoco lo quiero. Quesos mediocres, normales. Sí, va. El dinero, vámonos. No recuerdo nada de eso de Hilly. La habitación de Hilly es un estudio de fotos. Es fotógrafa. Ah, es verdad, sí, me acuerdo haberla visto en el río a veces haciendo fotos. Es verdad, ahora que lo dices, Luz. Voy a dejar aquí los recursos minerales, claro. El iridio, fíjate, la riqueza, lo que viene siendo uno. Súper escaso. Y luego ahora el abuelo hará su aparición estelar y tenemos un montón. Pero mientras tanto estamos ahí con las manicas colgando. 205 de madera, no es mucho, pero es más que nada. Bueno, hay como 278. Más o menos, La piedra que se venga al cofre de las piedras. Mañana es lunes, habrá cosas en el tablón de anuncios también. Ya se me ha hecho tarde otra vez, la vida. Ostras, qué de piedras aquí, te hago escaleras a reventar, Escaleras. Aquí 11, son 39 escaleras ya, con la tontería. 39 niveles lo bajamos del tirón, hay que bajar 100. Lo que pasa es que hay que venir muy rápido, muy temprano, para que haces un TP a las 6 de la mañana desde los pies de la cama, básicamente. ¿Habrá florecido algo allí abajo? ¿Vas a la isla o a la mina? Buena cosa. Depende de la suerte, tía. Pues si hay suerte, vamos a la mina. Si no, a la isla jengibre. No, 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 ni... Oh. Dormir, claro. Va siendo hora. Dineros. Items que no valen el espacio de inventario que gastan. Como el rollo niano. No, y esto tampoco. No vale el dinero que gastas en tenerlo, la verdad. No, sí. O sea, el espacio que ocupan. A ver si hay suerte, oigo que dicen los nianos. Olin.
Voy a poner otro en lo de Lea, creo. A ver si suena también cuando ya pase. A ver, que le veo la tele lo primero. Mañana va a nevar. Ah, perfecto, no es lo que quería llover. De buen humor. Vale, pero están súper felices. ¿Y de vivir en la tierra qué hay? Me la batea el sombrerito. Hola, Lea, good morning. Voy a pasear por la naturaleza. Necesito salir de casa. ¿Y la chiquilla qué hacemos? Atala. Hombre, por Dios. Oli. Pisa está durmiendo. Siempre está durmiendo. El sillón grande es más grande que el normal, ¿no? Sí, claro. Mira, cámbiamelo por este otro. Rótalo. A ver. Perfecto. Joder, qué vergüenza de casa, tío. Ponte esto aquí para los invitados. Para poderlos ver cuando hacen cosas. Si entras en el corral, creo que no te aparece el dinosaurio aunque hayas nacido. Ah, tengo que ir a verlo a ver si ha crecido. Pero me suena que hace muy poquito tiempo. Fue el penúltimo día de la última, del último directo, si no recuerdo mal, ¿eh? A ver. No, voy a acariciar los pollos. Conejito no hace ruido. Vale, la cosa de siempre. No sé los huevos que habrá, igual no hay ni que mirar, ¿verdad? Una pierna de conejo. Bueno, ponen huevos con estrellita. Estamos felices, más o menos. Hombre, feliz, feliz es otra cosa, la pela, ¿eh? Ya. No están felices, no, por lo que sea. Me sabe fatal, pero es lo que hay. El iridio, vamos a hablar con Willy. No está abierto hasta las 9. Ay, Willy, de verdad, ¿eh? Me voy a ir andando, de hecho. Me voy a ir andando. Y así abrimos las geodas primero en lo de Clint. Hacemos el niano este. Tres diamantes. Igual os regalo. Sí, a Gilly. Vamos a darle a Gilly un coco. Paso por la Gilly, va a estar cerrada también. Vamos a ver primero lo otro, ¿eh? Ya no sé, tío. Qué turbio eres, macho. Voy a tomar un café a ver si se me pasa, se me ha olvidado lo que ha dicho. Tomar café. Green cerrado hasta las 9, pero bueno, tenemos tiempo. Si mañana hay suerte, igual podemos ir a la mina. Pero la isla jengibre, por, aunque sea para verla, porque no la he visto de la última update y no he visto nada de nada. Nada, aquí haciendo el Weber hasta que abra el niano este. A ver si se la quedó con la basura interesante. Un diamante para el amigo invisible de Penny. Es verdad que solo el 27. Tienes razón, Filocles. Tienes razón. Era Penny, era Penny. Lo que no hemos encontrado es la forma de abrir el cofre de allí arriba. ¿Os acordáis que había un cofre escondido y entramos, pero no había forma de abrirlo? Dice, en una nota secreta lo pone. Pero yo no he visto una nota secreta donde diga cómo se abre esa caja, ese cofre, esa cosa. Yo no he visto nada respecto a esto, ¿eh? No sé, no sé qué tiene. Algo hay, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿eh? 9:20, ya ha abierto este hombre. Hola, Kate. Ahora sí, hola Clint. Ábreme las geolas, porfa. Que tengo 4, fíjate. Anda, una piedra, redonda. Fíjate. Qué poco me renta ser amigo tuyo, Clint, te lo prometo, ¿eh? Mira que me sale mal. ¡Anda! Hostia, ya cambié de idea, fíjate. Eres mi mejor amigo, te quiero más que... Vamos. Muchas gracias, guaper. Bien. Mejor especímenes. Esto es una piedra común, no vale nada. Pero ponte la quería, yo se la llevé, claro. Toma unas cosas, mira, te vendo el osito este, varita, parece un osito, ¿no? Y la movida esta. Y esto te lo vendo, 5.000, cada uno o los 5. Los 5, mal precio, ¿eh? Flexolite, es año 1, es año 2, bienvenido, señor. Jaro, tienes que abrir todas las notas del museo para averiguarlo. Ah, ¿cómo? O sea, a ver un momento, ¿me tengo que leer todos los libros del museo? O sea, todo esto que trajeron hay que leerlo uno por uno. Momento de leerlo, ¿cómo lo veis? Tomamos voz de youtuber. Es un libro de Marnie. Los animales son muy sensibles. Le gusta que los acaricien todos los días y prefieren salir a comer hierba antes de que comer heno seco. Sin embargo, no le gusta estar fuera cuando llueve. Los animales felices dan productos de mayor calidad. Ok. Vale. Leído. El siguiente. Otra, Gordy, perdóname. El pescador, acto 1. Tex. Gordy, ¿cómo consigues pescar tanto? A mí me cuesta horrores. Tienes que tomar la decisión de ser tú. Un verdadero pescador, y con el tiempo tu velocidad de pesca aumentará. ¿Así que mejorar mi habilidad con la pesca me hará pescar más rápido? Correcto, tal vez un día aprendas el secreto para fabricar tus propios corchos de pesca, mejorando más tu habilidad. Ahora es esfúmate, puto. A ver, ¿qué más?
Este ya te he leído, Gordi, no me jodas. A ver. Ostras, ¿cómo acierto el libro? A ver. ¿Aquí? Nota de Gunther. Wow, gracias a ti la biblioteca se ha vuelto increíble. Muchísimas gracias. Nada, hombre, vimos. Estamos aquí para trabajar de gratis. Sobre la recolección, los bosques y montañas locales son fantásticas para encontrar productos silvestres. ¿Un buen recolector? Nanonia. Vale, sí, esto lo entiendo. Más cosillas aquí. A ver, más libros. He visto algo extraño en el túnel que sale de Pueblo Pelícano. Hay una pequeña puerta escondida entre la oscuridad. Eso sí, no he podido abrirla. Gunther, la vi, había una pila. Secretos de los peces legendarios. La gente habla de 5 peces raros y únicos que solo los pescadores más expertos pueden capturar. Una vez capturados, no volverán a aparecer. ¿Otras? El rape ha sido avistado en otoño, al norte del pueblo, donde el río baja de las montañas. Los rumores hablan de un pez extraño y retorcido que vive en la cloaca. El pez carmesí vive en las cálidas aguas marinas de verano. Ha sido avistado en el extremo este de la playa. El pez glacial, que solo aparece en invierno. Y el último pez, nunca antes capturado, recibe el nombre, el apodo de leyenda. Ok. Se rumorea que vive en un tronco sumergido en el lago de la montaña y que solo sale los días de lluvia primaveral para comer huevos de rana. Ya que hambre pasará el pobre, ¿eh? Practica la pesca, sé perseverante y niano, niano. Genial. Informe tecnológico. Hace poco se publicaron los planos de una pieza de maquinaria avanzada llamada Cristalario. Esta máquina puede crear cristales prácticamente de la nada, proporcionando a sus dueños reservas interminables de gemas valiosas. Funciona de la siguiente manera. Coloca la gema, haz chas chas y te sale otra. Genial, gracias. Venga, vamos a ver más libros. Es que eso me lo sé, básicamente. ¿Aquí clico allí o allí? Es que no entiendo mucho esto. Ostras, otra vez estamos hablando en chino-japonés, ¿eh? No me entero de nada. Trasgos, por Mr. Jasper, M. Jasper. La especie comúnmente conocida como trasgo parece tener su origen en los bosques del lejano nordeste, más allá de las colinas de lodo azul. Vi uno, ¿eh? Se caracterizan por su piel verde, sus ojos color rojo brillante y por el hedor que desprenden. Los primeros encuentros con trasgos pueden resultar aterradores para los viajeros poco experimentados. A pesar de su inquietante apariencia, los trasgos poseen una capacidad intelectual y emocional similar a la humana, o sea, limitada, y no presentan problemas a la hora de aprender nuestras costumbres y el lenguaje. Los trasgos que he conocido son bastante abiertos y amables, una vez demostrado que no soy peligroso. Por desgracia, siglos de desconfianza y maltrato por parte de los humanos han llevado a los nianos trasgos a dedicarse a oficios relacionados con brujas, nigromantes, pensar droga y cosas de niños. Ajá. La dieta tradicional del trasgo consiste en carne de niano, especialmente de las larvas grandes y jugosas que se dan en el bosque. No, 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 mayonesa sombría. Ah, claro, este era el truco, ¿vale? Otro libro. Ese mensaje, le solo las mayúsculas, está encriptado. No me jodas, fuiste a ver a la bruja, sí. ¿Está encriptado? A ver. Super... ¿Cómo? Super... Pepino... Pueblo. Super pepino pueblo, ¿no? Mayonesa. Mayonesa. DPA. ¿Eh? Hostia, me está rompiendo la cabeza esto, ¿eh? Es que cuesta leer solamente super pepino, sí, sí, sí. Mayonesa, mayonesa, lo entiendo, mayonesa, sí, me la conozco. De pato. Al salón. Bollo, bollito, bollo extraño, bollo extraño, claro, caja de juguetes, caja de juguetes, ostras, qué difícil es, super pepino mayonesa, es que esto es todo perturbador. A ver, entonces ¿qué me estás pidiendo realmente? O sea, que puedes escribir bien, de verdad, ¿eh? Bollo extraño, caja de juguetes, ok, mayonesa tal en el salón, bien. Y un super pepino en el pueblo. Pues hombre, claro, ahora sí. Antes ya no, antes no, pero ahora ya sí. ¿Qué profundidad tienen las minas? Muchos exploradores de Stardew Valley han reflexionado sobre esta cuestión a lo largo de los años. Lo cierto es que nadie lo sabe, o al menos no se lo han dicho a nadie. ¡Oh, qué putos! Por desgracia, muchos de los que se aventuran en las profundidades de la mina nunca vuelven. Sin embargo, algunos aventureros natos han llegado muy profundo y han vuelto con informes interesantes. Parece ser que hay tres áreas distintas en la mina, cada una con monstruos y tesoros únicos. Algunos aventureros hablan de gigantescos lagos subterráneos y extrañas criaturas, pero nada de esto se ha podido demostrar, de verdad. Más cosas. Espantanianos. Una vez que empiezas a sembrar, cuidado que los cuervos se comen las cosas, ¿vale? Vale, perfecto. Genial. Otro libro aquí más. Diario de un viejo granjero.
Llevo aquí un año y he empezado a hacer amigos entre los residentes del pueblo. Es estupendo. Incluso me envían regalos y recetas familiares secretas por correo. Me ayudan muchísimo. Debe ser el abuelo, ¿eh? Bollito es. Diniano, Niano, Darky, ¿qué me ha dicho con lo de las supermayones y los superpepinos? Es que no he entendido eso. Más libros. El secreto de la fruta estelar. Durante siglos las personas han vivido intrigadas por el poder misterioso de la fruta estelar, pero nadie sabe de dónde vienen. El profesor R.J. Cutler, un aclamado investigador de frutas misteriosas, afirma lo siguiente. Hemos descubierto restos de material genético parecido al de la fruta estelar en meteoritos, pero la coincidencia no está demostrada. Hostia. Independientemente de su procedencia, se dice que esta peculiar fruta es extraordinariamente deliciosa y hay quien incluso afirma que otorga un poder especial a quien la come. Genial, más cosas. Viaje del Rey de la Pradera. El célebre videojuego, ¿lo sabías? Quien se pase el viaje del Rey de la Pradera entrará automáticamente en el sorteo de un premio especial. ¿Lo sabías? El desarrollador afirmó que el protagonista se basa en un personaje real, un verdadero héroe vaquero de una isla pradera del Mar de Gema. Claro, si es súper famoso. No. Son cosas a enterar y te pasan cosas, pero no me acuerdo del premio. Vale. Un poder relacionado con los palitos, correcto. Un super pepino en la caja del jardín detrás del museo. Ah, es eso. Vale. Estudio sobre la obtención de diamantes. Tras años de investigación en las minas, creo haber descubierto algo sobre la frecuencia de aparición de los diamantes. Mi investigación cubría solo las piedras que aparecen diseminadas por las minas. Las que se rompen con un pico, la obtención de minerales de otras fuentes requiere más investigación. Parece que los diamantes solo se forman a partir del piso 50 de la mina. Fíjate. En el piso 50, aproximadamente uno de cada 500 piedras será rica en diamantes. Después del piso 50, la frecuencia de formación de diamantes parece aumentar en un 0.000016% por cada piso. ¡Hostia, Jasper! Renta mucho, ¿eh? Creo que si te lo pasas, te regalan la máquina arcade para la granja. ¡Ostras, qué guaposo! Guía del destilador. Ah, a destilar. Una buhardilla de cedro con el rico aroma a levadura flotando en el aire. Los tintes afrutados del lúpulo recién cortado en una noche de invierno. Me estoy yendo por las ramas. Probablemente te interese más el lado práctico del destilado. Para destilar necesito un barril. Dejo en tus manos lo de conseguir los planos. Los barriles pueden usarse para fabricar varios productos diferentes. Si colocas verduras, hace verduras. Si colocas trigo, hace trigo. Y si pones fruta, hace vino. Ok. Cerveza pálida, sí. Ten paciencia con tu barril. Me lo dicen un montón. A ver, misterio de los enianos. Esto va a ser, ¿no? Como en Minecraft, literal, ¿eh? Mayosa de pato en el bar. Vale. Me lo voy a apuntar eso, porque si no se me va a olvidar. Voy a sacar aquí lo de apuntar. A ver. Niano. Misterio de los enanos. Los enianos se llaman a sí mismos Smolowanu, que significa pueblo del cielo. Claro, no va a ser. Un nombre muy extraño para alguien que vive bajo tierra, ¿no? Otro misterio de los enianos es la avanzada tecnología que se dice poseen. Yo no lo he visto, ¿eh? A pesar de las burlas de mis colegas, pruebas como esta me han llevado a proponer una nueva teoría. Creo que los enianos son los supervivientes de una civilización avanzada cuyo vehículo interplanetario se estrelló en el este del planeta hace mucho. Hicieron las pirámides, fíjate. Mi teoría es que esta nave eniana viró hacia abajo, bajo tierra, y que con el tiempo los enianos se adaptaron a su nuevo entorno subterráneo. Hostia, vaya paja mental. Mis colegas se preguntan, ¿y por qué no salieron a la superficie para vivir allí? Quizás en su planeta tenían una atmósfera más densa que los protegía de la radiación estelar y simplemente no podían sobrevivir bajo nuestra luz solar. Qué bien traído tú. Eso explicaría por qué solo salen de noche para tomar lo que necesitan de nuestras casas. Robar, lo llaman. Vamos a ver. ¡Ay, cuidado! A ver, pasaje del libro de Yoba. En el amanecer de los tiempos solo existía una eterna luz dorada. La luz se llamó a sí misma, Yoba. Yoba quería más. Hizo girar a la luz dorada en un vórtice. Yoba la hizo girar y girar hasta que se formó un agujero en el ojo del vórtice. Del agujero salió una semilla. Yoba alisó la luz dorada. La alisó y la alisó. Y la luz se convirtió en tierra. Yoba plantó la semilla en esta tierra. La semilla germinó y entonces una vid creció desde el cielo, trenzándose y serpenteando, dibujando una sombra retorcida en el dorado vacío. 11 días después, la vid dio fruto. Yoba, en su sabiduría, peló de la dura piel de la fruta y vio que el mundo estaba dentro. ¡Hostia! Y así es como un mundo llegó a ser lo que conocemos. ¿Qué coño? Eso explica cosas. Ahora sí. Claro, antes no, pero ahora sí. Mucho mejor, ¿no? La tierra es plana. Es un bollo con una semilla dentro. Que Yoba... No sé, un OLED. Es que no he entendido muy bien lo que ha dicho. Guía de matrimonio para granjeros. Me interesa esto, a ver si es que estamos haciendo algo mal por lo de Netflix. A ver si pone algo de indirecta con berenjenas y eso.
Antes de pedir a alguien que se case contigo, tendrás que salir con esa persona durante un tiempo, ¿correcto? Pídele a alguien que salga contigo con un ramo de flores de Giuseppe. Cuando esté preparado para la gran pregunta, necesitarás darle un colgante de sirena. Todo perras, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que significa que te regalen uno. Se rumorea que en los días de tormenta, el fantasma de un viejo marinero aparece en Stardew Valley sujetando ese mismo colgante. Tras la boda, tu pareja se irá a vivir contigo. Recuerda tratar bien a tu cónyuge. Sigue haciéndole regalos después de casaros. Patrocinado por Giuseppe. ¿Vale? El pescador acto 2. Gordy, cuéntame tu mejor historia de pesca. He pescado muchos peces gordos en mi vida. Y algunos eran muy raros y difíciles de atrapar. Fíjate. Pero hay uno con el que peleé durante 3 días y 3 noches. El pez leyenda. Era una bestia enorme. Cuanto más tiraba del sedal, más fuerte tiraba él. Bajé la guardia un momento y partió mi barco en 2. No he vuelto a pescar desde entonces. ¿Gordy es el padre de Willy o qué? No, Flexo, no lo regané. ¿Bollo de crema o de chocolate, de las dos cosas? ¿Crees que alguien lo atrapará algún día? Si ese alguien fuera un as de la pesca que hubiera capturado a todos los demás peces raros y se asegurara de tomar los alimentos correctos. Tal vez sí. Lo más importante es tener respeto por el agua, hijo mío. ¿Hijo? ¿Entonces? ¿Eres mi padre? Así es, hijo mío. Música dramática mientras baja el telón. He aprendido nada. Bien, lo esperable. A ver qué dice el noniano este que escribe con mayúscula nada más. ¿Dónde estaba el mensaje? Hostia, vaya. A ver. Super pepino. Super pepino. Pino. Super pepino. Pueblo. Pueblo. Vale. Lo otro es mayonesa de pato en el salón. Mayonesa de pato al salón. Ok. Y el otro es bollo extraño. Perdón, soy gilipollas. Bollito extraño. Extraño bollito. Extrañando bollitos. Caja de juguetes. Listo eso. Pues ahora ya está todo comentado. No se nos olvida nada, ¿eh? Me apunto a tonterías a querer a tu pareja tras la boda, ¿no? Pues no quererla y que te deje también. Es legítimo. Está feo, pero cada uno con sus miezas. No, hay que regalos a mano, eso es. Turca, señor, bienvenido. ¿Qué tal? Estamos haciendo el noniano. Las 11 de la mañana, lunes. Ah, el cartelillo, vamos a verlo también. Super pepino. Yo tengo un super pepino en la pecera, creo. Uy, qué pesados que son los con los prismáticos, ¿eh? Cajo en la mano, macho. Dentro de cuevas locales. Habrá que ir, claro. Dame la Ramudios. Al final, todos los días es lo mismo, ¿eh? Este de cantar nos acaba. Voy a ver si tengo un super pepino en casa. Y mayonesa de pato. No me voy a tener, pero voy a ponerle a hacer. ¿Me toma el cafetazo? Me lo tomo. ¿Qué tal, familia? Llego a trabajar, comer y ahora veo el rapel hasta que llegue Morfeo. Es otro de los placeres de la vida. Me alegro un montón, Turcas. Disfruta y relájate, primo. Estás en tu casa. Chao, capitán. Que tengamos una buena tarde. Gracias a ti. Gracias a ti, capitán. Un placer, de verdad. Super pueblo de pepino. Mayonesa de juguetes en el pato. Es correcto. Y caja castaña en el bollito. Es justamente lo que yo estaba pensando. ¿Esto es un pepino o un super pepino? Pepino de mar. Ah, eres mediocre pepino. Ay, perdón, rapela. Cago en Dios. No pasa nada. ¿Te han hecho así? No tengo yo super pepinos. Ya me jode. A ver. Wiki Stardew tal. Lucio. Me sale por defecto el Lucio. Fíjate. Super pepino. Super pepino, no pepino. Super. Va, ¿tiene espacio o no? Creo que va todo junto, ¿eh? Va todo junto, tiene otra pinta. Sí, va todo junto. A ver. Una variedad lila poco común del pepino de mar. Estación, verano y otoño. Vaya, perfecto, justo ahora. Vaya, hombre, pues nada. No va a ser hoy. No va a ser lo del super pepino hoy. Super pepino, el bollito extraño. Que yo creo que no lo sé hacer. ¿Sé hacer bollos extraños o no? A ver, era como una tarta. Pastel de chocolate. Me va a dar a mí que no sé hacer bollos extraños, ¿eh? Va a estar por aquí, ¿verdad? Cuánto ignoro en la vida, ¿eh? Me cago en nada más. Necesitas receta del bollito. Ya. Me lo dicen un montón eso también, tía. Voy a bajar a... voy a hacer la mayonesa de pato por lo menos. Lo menos. ¿Cómo se hace rápido? Tampoco vamos a cargar barriles que estén ahí fermentando, ¿eh? Teleengineer, sí, bienvenido. Teleengineer. Te he llamado bien. Igual te he dicho tan rápido que no se ha entendido una cosa, ¿eh? Esto que hay. Uf, las frutas no paráis, ¿eh? Ah, mira, más semillas milenarias. ¡Oh, aquí hay 3! Perfecto.
No, hay cuatro. Vámonos, pueden salir hasta 12. Van a salir la mitad seguramente, por probabilidad, pero bueno. 1, 2, 3. Ahí estamos. Esto se hace muy rápidamente. Podemos esperar aquí. 12. Bueno. No, no, no cis en Google, no. Para el bollo tienes que ser muy amigo de Shane. Pues ya está. No, nada. Eso no va a poder ser, ya lo siento. De Shane, que me cae de mal el puto, que no te lo imaginas, ¿eh? Es que no aguanto ni la cara que tiene. Ostras, 20 de estas ya, ¿eh? Ojo ahí al parche. ¿Cuántos slots hay aquí realmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por... difícil de contar esto, ¿eh? Puedo contar esto de aquí, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 120, ¿no? He dicho 12 por 10. No, hay uno para... no sé lo que he dicho ya. Da igual, Rapela. Tú actúa normal, como si nada. Ja, 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 ja. Vámonos. Io, muchas gracias, tío. Arriba a la derecha lo tienes en la cocina. ¿Sí? ¿Sé yo hacer yo eso? ¿El que lo tengo el bollito? No. No creo. Gracias, Io. Cuatro mesazos ya, hombre. Llevo intentando resuscribirme desde que has empezado el directo. Este besos y sus huevos. Ya, tío. Lo complica un montón porque los Prime no le gustan. El super pepino está aquí. Super bollito. Ah, es este, ¿verdad? El bollito extraño no lo vas a hacer. Vale, vale. Te capto ahora. Mira bien las recetas, Haru. Pero no. ¿O sí? No, no lo pone. Arriba a la derecha, ¿no? Yo no sé del bollito ese mágico, ¿eh? Has contado bien a Zanahoria, vale, 10 por 12, ok. Gracias, Zanahoria, ¿eh? En la Wii te pone el tamaño. Ya, pero estaba yo contando, ¿eh? Bullido se hace el gatete frente a la estufa cuando hace frío. Yo también, si te descuido, yo también, ¿eh? Bueno, cosas de vivir. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Más barriles para hacer 3 cafés de golpe en casa. Deberíamos tener 6, ¿no? Para hacerlo más rápidamente. Voy a ir al crafteador de historias. Vaya resina de roble. Mira, tengo 3 ahí justamente. Te voy a poder hacer 3 nada más. Fíjate lo que son la matemática, Rapela, ¿eh? Vaya cosa. Ya voy a hacerme entonces solamente uno nada más. Nada más. Y al sótano más mierda de estos, ¿verdad que sí? Mira, el lingote. Voy a ir a ver a Willy también, por cierto. Envasadoras no. Barriles de estos para el sotanillo. 12. Creo que son pocos. Voy a instalar este. El otro podemos hacer el café. Voy a ver a Willy. Le arreglo el puto barco. El barco de TSA ese que tiene allí. Ya está. Mayonesa de pato, cierto rebel. No tiene suficiente amistad con Shane. No, 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 ni creo que la tengamos. Habrá, no quedará más huevos que hacer lo que no quiera, pero venga, ya me jode. Huevo de pato. Estos son de pato, correcto. Hay 11 huevos de pato. Pues me gusta más llevarme stacks completo, la verdad, ¿eh? Mayonesa de huevos de pato, no de pato en sí. Ya, ¿eh? Te he entendido. Willy cierra a las 5, date prisa. Ostras, es verdad. Me cago en la mar, tío. Si es que no te dejan vivir estos nonianos, ¿eh? Me hago un tepe a la playa. Tengo uno de estos de hacerme un tepe a la playa, ¿eh? Vamos a gastarlo, que yo a la playa no voy ni... vamos, ni por dinero. Casa cabra, señor. Bienvenido. Un placer, ¿cómo estamos? A ver, a ver, a ver... Esto está aquí arriba en lo de craftear cosas, ¿eh? El azul. Este eres. Tengo 7, fíjate. Willy, que voy para allá, apártate. Ahí va. Hostia, el cofre. Me molesta. Joder. Todo regular, todo casi bien, pero no. Willy, bro, no cierres la puerta, ahí voy. Llego a tiempo. Nada, te arreglo el barco, Willy. Y mira, a ver si te pica algo, me avisa, vengo y te rasco. Hola, Willy, ¿qué te cuenta de tu padre? ¿Has tenido suerte en las aguas locales? Me parece que se te va a dar muy bien la pesca si te concentras en ello. Fíjate, Willy. Hombre sabio. El barco de tu padre, primo. ¿Donar 5 lingotes? No, donar. A ver, tendré que darle la jengibre. ¿Has encontrado todos los materiales? ¿El barco se restaura o queda así de maltrecho todo el rato? El barco será reparado esta noche. Ah, o sea que... vaya huevazos tenemos aquí, de verdad, ¿eh? Toma, Willy, te voy a dar algo a ver si te tranquilizas un poquito. Toma un queso. Ahí va, tiene un aspecto estupendo, gracias. Lo sé. De verdad, qué forma de pedir tenéis en este pueblo más lamentable. Voy a tomar un café de los cortitos. Uno cortito me voy. A Shane. Misión semanal, sí, sí, es la de bajar a por la esquila primática del noniano del Ramodius. Voy a ver a Shane, que no sé si hay un personaje que me caiga peor entre Alex y Shane. Pues si tuviera que, no sé... seguramente los dos igual de mal. Ah, y el coco para Hayley. ¿Dónde vive esto, noniano, tío? Shane, ¿dónde vives? ¿Dónde vive Shane, tío? ¿Aquí arriba? Hombre, ¿dónde vive Shane?
cuando ves el precio del billete, no me jodas. Con la Marni. Vale, vale, gracias, Zanahoria. Voy a ver a Hailey, a ver qué se cuenta. Cuidado que Willy es alérgico a la lactosa. Poco coño que no se lo coma. Que se ve cuidado. A ver si vamos a tener que... Es que está traumatizado con el tema de su padre, el pobre. Heli, no me abres la puerta ni para darte un coco, ¿verdad? Oh, sí. Hola, ¿quieres un coco? Toma un coco. Madre mía, es lo que más me gusta en el mundo. Lo sé. Quiero mudarme a algún sitio cálido. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué esconde detrás de esa puerta? Esto es un vistazo rápido de la coma de Heli. Está llena de ropa. Hostia, qué turbio. Es un mini oso fután, fíjate. Un tocador lujoso está cubierto de todo tipo de cremas y maquillajes. La cámara de fotos de Hailey. ¿De esta lámpara dónde las ha comprado, por cierto, Hailey? ¿Me lo dirías? Bueno, ya te pregunto mañana. Vale, ¿qué hemos hecho? A Eleniano de la mina hay que comprarle cosas. Voy a ver primero a ver si está Shane. ¿Qué le gusta a Shane? A Shane le gusta Shane. Bocaditos de pimiento, cerveza, chiles y pizza. Vaya hombre, no saben ni nada, no, ni a no este. Chantarelas no le gustan, bueno, lo que no le gusta no se interesa. Voy a tener que ir a comprar una pizza y a regalársela, tío. Qué coraje más grande, ¿eh? Para que me dé la receta del superbollito extraño. El precio del billete de la isla jengibre, que son 10.000 o algo así. Anda, está aquí Shane. Ay, Shane. Ay, Shane. Dame una pizza. Dame dos, que mañana le voy a hacer otro regalo al tonto pollas. Que no, que es buena persona. Tú eres Shane, ¿verdad? A ver si me voy a equivocar un momento, que es que te confundo con otro. No te conozco, ¿por qué hablas conmigo? Llevo 2 años en tu pueblo, ¿no lo sabes? Que tu madre le... vamos, en fin, da igual. Oh, Niano, ¿cómo sabías que esto es mi regalo favorito? No sé, no lo sé, tío. O sea, dame el bollito, cabrón. Vámonos. Julio, señor, bienvenido. En fin, ya hemos hecho el ridículo otra vez de comas aquí con el Niano este. Mira, Pam, tú y yo colegas, Pam, ¿verdad? ¿Tienes algún porco en la granja? Te lo digo mañana, mañana te lo cuento. Confli, bienvenido. Cortale la cabeza a Shane, ¿eh? A pasar buen fin de... Chao, Darky. Que vaya muy bien. Mañana estará Rapela. En principio no, porque en mi pueblo hay movies y creo que va a estar liado. Darky, si estoy, avisaré por WhatsApp y avisaré por Discord también. Que vaya bien el doctor y sea una cosa de nada, de ir y salir. Cafeses, vámonos. Sigo pensando que este juego falta recompensa de matar a Shane. Te la compro la cosa, mira, fíjate. Un barrillo aquí, si hacemos los cafés de 3 en 3, que digamos, llevamos una descoordinación aquí interesante. Cold brew de este. Vale, vámonos para abajo. A ver cómo coloco aquí los nianos estos. Hombre, pues aún un espacio aún queda. Pasa que vamos a dar vueltas aquí como idiotas, ya verás. Se puede poner una barbaridad de estos, pero loca, ¿eh? Aquí si pongo uno va a molestar. Voy a dejar un pasito, voy a pasar y luego ya si vamos apretando. Aquí no me voy a poder pasar igualmente, aquí no. No voy a tener que dar toda la vuelta. Pues entonces ya que estamos, pues menos hasta el final. Tu diente, primo. Ahí al final podría llegar incluso a poner otro seguramente. Pero me queda uno nomás. Nomás. Chao, buen fin de Darky. Que vaya bien, prima. Se tiene un fanbase bastante grande de gente que lo quiere. Es posible, no digo yo que no. Habrá que verlos a los que lo quieren a Shane también, ¿eh? Habrá que verlo de cerca. Vámonos de aquí. Gente mal, correcto. Es que está muy bien hecho el personaje. Da muchísima grima y está muy conseguido eso. Y aquí 3 barriles más, tío. Voy a hacer unos cafés a doble velocidad, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Voy a dejar las resinas. Voy a recoger estas resinas también, aunque tengo un cubo lleno de estas, si no recuerdo yo mal. Y lo de las semillas milenarias del invernadero tenía como 12 o 14 o algo así. Debemos tener el doble, más o menos. Debería plantar para que salga más rápido. O sea, esta es la cosa de siempre de los juegos de estrategia. Quiero decir, de producción y todo eso. Gastas las que tienes y pones más para que salga más rápido. O dejas las que tienes y vas estaqueando. Creo que lo más rápido va a ser lo de antes, ¿eh? El bollo extraño sale en las minas matando a los monstruos de las sombras, entre otros. También te puedes ir en la basura. Me lo hacía Krobus cuando vivía con él. Y el bollo también. Vamos a ver qué hay aquí. A ver si pongo más semillas milenarias. Ostras, que no hay nada de luz aquí, primón. Está todo oscuro como las cosas oscuras de estar, ¿eh? Tengo, mira, en oscuridad se ven feten 1, 2, 3, 4, 5. 5 semillas milenarias. Nada más. Mira, voy a plantar 5 más. Vamos a rusearlo esto. Tengo 22. Esta que es una buena cantidad, ¿eh? Salen 5 frutas. Entre 1 y 3, digamos que promedio son 2, son 10 más.
Dos viajes los tenemos. Está bien, vamos bien así, ¿eh? No, no, no. Hay gente pato. Si aquí os cogemos a Nuci y a ti, pues me creo que hay cosa de Noria. Te vaya a atacar más gratuito, ¿eh? A ver. También, sí, estoy de acuerdo. No quiere decir que no esté de acuerdo Zanahoria con lo que has dicho. A ver, cogemos las fruticas. Debemos plantar los frutales que nos faltan también, ¿eh? Pero hay que venir un día a no recoger la fruta rapera para ver qué hay en cada uno, que como los compartes sin saber, no sabes lo que tienes. Todo el hilo. Fíjate. Ahí tienes razón tú. Las fruticas para vender. El iridio lo voy a dejar porque igual lo pierdo, lo vendo, lo regalo, se me olvida lo que sea. Y la que cagamos fuerte, ¿eh? Dani, bienvenido, primo. 3 de iridio. ¿Qué más se hace con iridio realmente que nos haga falta? O sea, ¿el anillo este cómo es? Este que ya tienes. Sí, ese es el mejor que hay. Lo único, los aspersores. Pero que si los aspersores nos los va a regalar el otro noniano, lo vamos a comprar a Crobus. Ni me interesa, la verdad. 4, falta uno para una mena más. El oro se queda también. 4 diamantes, 2 jades. Cristalero que costaba un diamante, si no recuerdo mal, ¿verdad? Esto es una presa de geolas. ¿Y el cristalario dónde está? Aquí. 2 ligotes de iridio. Joder, vaya jodienda. Tengo 1,5. Pues vamos a dormir, que ya va siendo hora. Ya está Lea, vamos, ha pillado, ha despegado ya. Va por la órbita. Pero fuerte. Esto es para Shein. Me da un... Ah, mira, vamos a poner más café antes de irnos a dormir. Así rentabilizamos el viaje. ¿Llevo los granitos de café encima? No, debería llevarlos casi a diario, ¿eh? Moriría un montón que seas un señor o señora, te cases con un señor o una señora, le pudiese decir que hiciese tareas. En plan, no sé, mandarle algo, ¿sabes? Hazme café o hazme que hiciese algo. Que no esté en la casa como si fuera un mueble, que parece un mueble a veces. La pobre. El herido necesita para mejorar las herramientas. Mucho todavía, cierto, es verdad. ¿Esto como, no es como un volquete cuando va a marcha atrás? ¿Soy yo entrando a la cama? Es como autoofensivo. Cuidado, cuidado, que va Vamos a dormir, sí, porque es que de verdad me es lamentable esto. Gente, anda, espérate. Ah, que no era por falta de interés, que era por falta de no gastar dineros. Robin ayudando a Willy, no saben que eran colegas estos, ¿eh? Llame un sándwich. No, pero café estaría guapo, ¿eh? Y te afunan, ya, 2700. Bueno, no está mal, para ser fruta nada más. Nada más, lo de los junimos también hay que hacerlo. El desarrollador dice que es posible que nunca deje meter las actualizaciones. Ojalá, tío, porque se gozan... Me gusta mucho la flota ahí, bastante humillante, pero me gusta. A ver, Pitoniana, ¿cómo andamos hoy? ¿Se sienten neutros hoy? Nah, gente, pit stop, súper rápido. Va a ser menos de un minuto, ¿vale? Aproximadamente. Lo que es ir, lavarse las manos o volver. O voy a poner la pausa para el YouTube. Seguimos, gente. Se sienten neutros los espíritus, ¿eh? Ay, Lea, estás neutra hoy. ¿Cómo estás? Cantiano, he preparado café. Hostia, justo, mira, ¿quieres café? ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Gracias, es genial. Hostia, que era el cumpleaños de Lea. Vaya cagada. Mi mañana no está completa sin un pozalico de café caliente. Me cago en Dios, Lea, que se la mejor flor de huerto sin regar, la puta madre. Hostia, que vaya patada en la frente tenemos, ¿eh? Porque le regalo siempre cosas, si no, no nos saltamos su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lea. Tocamos la flauta un ratillo. ¿Cómo está la croquetica esta? Está pillando miga. Bueno, ahí va. Se me ha olvidado el cumpleaños. Bienvenido, Drake, un placer. Pero la ha salvado. es lamentable, me siento como si fuera... Ay, Lea, madre mía. Todos los años cumplimos años, ¿eh? Vaya vicio tenemos ahí las personas, tía. Caldo pálido, fíjate. ¿Qué más? ¿Había aquí otra cosa? ¿Qué es esto? Risotto de lecho. Voy a dormir prontico. Hoy vuelvo todo temprano, vamos a dormir pronto y ya está. Le regaló un cochino café. No, que le quería regalar el café, pero que no sabía que era su cumpleaños. Sí, no sé ni cuándo es el mío. Hostia, que está nevando ahora como el copo bendito. Buenas noticias, el viejo barco está listo para navegar de nuevo. Gracias a ti, pásate por la habitación trasera cuando quieras montar. Mi tienda abre a las 8 a.m. cada día, por lo que puedes llegar temprano. Hostia, vaya Willy. Voy a hacer un TP, Willy, porque me vas a pegar un palo en los riñones. Que es que te veo venir, pero de lejos. Va a cobrar un... ya verás, el susto no va a dar, ¿eh? Esto es peor que entregar un aspirador. La bola de bolos de Homer, prácticamente. Ha sido lamentable, la verdad, el asunto ese. Ay, mayores de pato, ¿dónde? En el salón. Vamos a verlo. Vivo en una cueva, se ha muerto Akira Toriyama. Sí, eso he leído, tío. Eso he leído. Que se ha buscado, está ya contando flores desde abajo el hombre. Y era jovencito, ¿eh? O sea, jovencito sí, era jovencísimo, coño. Para morirse joven como la puta madre.
Da igual, vámonos así. Un cafetazo y para adelante. Madre mía, Lea, tu cumpleaños. Dios, voy a leer a jengibre. No debería ir hoy, ¿eh? La frase era: para mí todos los días son tu cumpleaños. ¿Cómo quedar mal, pero peor? Porque te estás disimulando todavía. Y no solo eso, he preparado ya el café y le he regalado café. Si es que no escucha, no la escucha. Ya, pero porque Lea prepara las cosas que le gustan a ella, entonces le da lo mismo. Y es, ha sido lamentable de todas las formas posibles. Mayonesa de Weber en el este. Esto habrá a las 12, por cierto. Voy a ver a Willy primero, claro. ¿Cuánto va a cobrar por la entrada? 5 o 10 mil cash. O sea, 5 o 10 cash. Son 10.000 a la isla. La puta. Gracias por arreglarme el barco. Son 10.000. Vaya negocio vas a hacer. Si me costó la caña iridio 25. Nanonia junta la bola de dragón y pide que revivan a... ¿Cómo? Joder, qué turbio. Hola, Willy. ¿Qué dices, tío, primo? ¿Sabes? Mi viejo era pescador y yo me quedé navegando entre las islas del lecho viviendo de captura en captura. Fíjate. La vida del pescador es dura, pero tiene algo que te engancha. Okay. Vámonos, me llevas en tu barco mágico. Condúcele el barco, ¿verdad? Te lo he puesto arriba. 10.000. 10.000 o 1.000. Te he leído, pero me ha parecido leer 10.000. Filocles. Me dice mi escritor regándole una piedra. Uy, estás tenso yo también, ¿a que sí? ¿Puedo subir a tu cuarto? No, vale. Hostia, conduce un cangrejo. ¡Eh! ¿Se le puede matar? Está aquí, es decoración solo. ¡Eh! Hostia. Mira el barco, qué reluciente. Compró un billete por 1.000 Gs. Ah, me parece barato, ¿eh? Me parece barato. Está como nueva. Fíjate, ¿eh? ¿Quién te ha partido las cosas? De verdad, ¿eh? Nunca he visto la isla jengibre. Esto es un momento top de Stardew Valley. Valis. Ostras, madre mía. Mira, mira. Anda, qué guapo esto, ¿eh? El mapa desde fuera, ¿eh? Plop, 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 plop. Mira, un delfín, una ballena. Ahora a ver cosa, Willy. Eran solo 1.000, ¿eh? Parece que Filo que nos ha engañado todo el tiempo, literal. Guille, señor, gracias por el tino. 37 mesazos ya, primo. O sea, si tú llevas 37 meses, yo 38 aquí, Guille. Os dejo de poca ánimo con el curro, Guille. Un placer. Muchas, muchas gracias, señor. 1.000 al día, las gracias. La gracia que hace ya, ¿eh? Te hemos visto Willy con Robin, ¿eh? Y se marchó, sí. ¡Ostras! Ginger Island. Esto para Gunther, ¿verdad? Gunther. Hay un niño en la palmera. Fruto de taro. Hostia, esto no lo conozco. Plantas en un clima cálido. Tarda 10 en madurar. Crece más rápido. Se plantan junto al agua. Se cosechan con la guadaña. Taro es una canción de los nianos estos. ¡Hostia, el chavalillo! Madre mía, esto... da mal rollo, ¿eh? Desatados una tarde con Pil sin palito, Filocles. Bien lo sabes, bien lo sabes. ¿Te vas ya? ¿Te marchas, primo? ¿Por aquí se puede pasar? No. Vale, vamos a la derecha, ¿se puede ir? No. ¿Y esto qué es? Parece que hay que hacerle algo a esto, ¿no? O sea, tiene pinta como que sea un activador de unos explosivos. Rafa Morillo, señor, muchas gracias por el tiro. 12 mesazos. Cumpleaños feliz. Te desean los amigos de Pekín y Phil. Tenemos aturdimiento en el entorno feo, literal. Muchas gracias por el año de tier 1, Rafa. Un placer, señor. Muchas, muchas gracias, tío. Dios te lo pague, pero vamos. Pero todo fuerte. Una tortuga. Hola, dice cosas. O sea, el pixel art es distinto, ¿eh? Me voy, vale. Pues son unos mamones. Así, o sea, hay gente lamentable aquí. Ahí en lata. Tortugas que molestan, ¿eh? Que comen en las tortugas. Tío, habrá que darles algo para que se vayan, pero no sé qué será, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué sitio, eh! Mira, los rayos de luz monan un montón. ¡Nuzi, señor! Muchas gracias, Filo. Le doy las gracias a Nuzi, que es súper generoso siempre. Si bienvenido a la secta, todo tu like. Muchas gracias, Nuzi, por la parte que te toca. Y, dale las gracias si puedes. Dale las gracias, pero no digas mucho más, que luego te habla, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡No es de oro! ¿What? Gracias, crack. Nada, Filo, que es. Gracias a Noniano Nuzis. ¿Esto es? ¿Qué cosa? Hostia, pues gelatina prismática. Ostras, tengo que ir también a ver esto. Lo de las nueces, ¿se ha pasado o se ha ido al carajo, no? No, estaba yo ahí que me distraen nuces y no me entero de las cosas, tío. ¿Qué es? Joder, tío. Vaya tontería he hecho aquí. Nuez dorada. Nuez. Nuez de oro.
son la moneda de cambio de los loros en la isla Jengibre. La cantidad no aceptada que un jugador ha guardado se muestra directamente debajo de la imagen de jugador en la pestaña de habilidades. ¿Cómo? ¡Onda! Se comparten entre jugadores. Puedo encontrar un total de 130 nueces. Ajá. Ostras, hay que pillar 100 nueces para el señor Key. Pues ya tenemos una. Eso es la verdad del personaje. Ahí estamos. No te preocupes, zanahoria. Esto es un mostrador, unas antorchas ahí para vender cosas. Y esto es un punto de TP seguro. Fíjate. A ver. Te llama atención Crusader King, te pega. No, porque no lo he jugado, tío, y la gente lo han jugado un montón y cuando me pongo a subirlo en el YouTube todo el mundo se pone súper nervioso, Rafa. Los juegos así con historia tienen eso, tío. Los juegos que tienen mucho tiempo tienen esa cosa. El niño endemoniado. ¿Está loco? ¿No es? ¿Dar? Sí, claro, toma. ¡Ya, Kiko! Niño, estás ahí endemoniado perdido. El chico te mira con ojos curiosos. Yo él también. Mejor 100 nueces que 100 nucis, eso es verdad. Parece tener un estrecho vínculo con los loros, pero es demasiado tímido para acercarse a ti ahora mismo. Niño, he pagado 1000 Gs, ¿eh? ¿Puede que hacer amigos con los loros te haga ganarte su confianza? ¿Cómo? ¿Cinco en piedras a qué? ¿Me puedo repetir, por favor, primo? 5 en piedras nuez en la montaña. 5. Hostia. Tampoco hablas un idioma bueno, ¿eh? Ah, vale, o sea que están escondidas en los árboles gordotes. Cago en Ros. O sea que es como un fruto de estos árboles, ¿no? Entiendo. Una palmera. Es que me ha hecho 5 en no sé qué, no sé, te has explicado regular, ¿eh? Ojalá dijera ni en unión. ¡Ey! Se ha ido la tortuga arriba. La flama me lleva. Hola. Un monete. Es un monico. Hombre, te parezco otra cosa, rapela. No me faltes, ¿eh? Ah, este típico pasaje secreto que siempre tiene el niano este. Otra no es dorada, fíjate, tenemos 2. Están escondidas por la isla. ¡Onda! ¡Qué madera! Mira, este árbol también está gordote, ¿no? Este también tendrá. No, este no vale. Pues vamos a ir deforestando, claro. Hemos venido a eso. Está en el puzzle por resolver. Vale, que no es como un asunto pequeñito, que es un sitio grande. Me gusta. Ahí hay un circulito de piedras, algo será eso. ¿Madera noble? ¿Todo? ¿Entero? ¡Ostras! Vaya guapo. Que era 2:30, acompañado de Lea. Vamos a irnos pronto para casa, tío. Es grande la isla, hay mapa, tío. No. No, no hay mapa. Ha quedado el tocón ahí. Vení de forestar, va a estar los loros súper contentos, ya verás. Ostras, una tienda de campaña. Y hay un... ¿Qué sois? Cosa rapela. No se pueden cosechar todavía por lo que sea. Catalejo. Un librico. ¿Qué es todo esto, tío? Un radiocasete. No puedo interactuar con nada de esto, ¿eh? Fíjate en todo lo que te parezca raro, eso es. Desde que tuviste Pissing ya no veis Netflix. De antes no lo veíamos. Yo estoy esperando que escapise. Se cosecha con la azada. Pensaba que no estaba maduro esto, ¿eh? Son como plantas que saludan, tío. Jengibre. ¡Ostras! ¡Qué raro, ¿no? Se va a hacer súper tarde. Ya tenemos que venir mañana. Solamente cuesta 1000 Gs el viaje. La flama me lleva. Cueva. Claro, ya te entiendo. Me hay un coco. Ah, y hay que llevar para pescar, que la caña te la has traído tu rapela.
Se echó con la regadera, se hace un caminito, porque ahí cae el agua y se hace eso así. Sí, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Ginger Island, hay un botoncito ahí para abrirse a la salida rápida o algo así. Y aquí han puesto agua, fijo que es para la regadera. Tiene toda la pinta, ¿eh? Ahí hay más cosas. Dile a Shane que le pagas un billete a esta isla paradisíaca, a ver si... y que se quede ahí para siempre. Otro tótem de estos. Ah, no es tan grande la isla, ¿eh? Termina por aquí arriba. Pero sí, seguro que con la regadera puedo tirar y solidificar un poco de esa, ese magma. Otra nuez dorada aquí. Vale, es como así muy de puzzles, ¿eh? Pues para llegar ahí, a ver, por algún sitio se enterrará, claro, pero me intento saber cuál es. Veo mi brillito por la pantalla. O sea, me veo porque brilla la pantalla ligeramente. No, por aquí no se puede entrar. ¿Y por aquí abajo? Tampoco. ¿Y por allí? Tampoco, hay que venir por el otro lado. Se me hace súper tarde, mañana volveremos, ¿eh? Nada más, nada más. Vamos a irnos. Aquí hay otra nuez de esas de oro. Me pedía 5 en Oniano aquel. ¿Esto hay que repararlo con madera? ¿Qué está haciendo? ¡Aquí! ¡No puedo llegar, primón! Esto tiene pinta de que se puede hacer algo con eso, ¿eh? No sé si... poner algo encima. Tiene pinta de que sea algo de eso, ¿eh? Como un... parece un de estos, un activador de estos de TNT o algo así. Voy a ir para la casa que he dicho a Lea que llegó a las 5 de la tarde de sueño, a las 6 y media. Un cafetazo que no llegó hoy, ¿eh? Llegó, no sé si llegó. Me tengo que traer tótems para volver rápido a la casa, tío. ¿Y este circulito? No se puede hacer nada. Pues aquí tiene que haber algo seguro, porque está, hay como un circulito de piedras. ¡Tómalo! Vale, pues ya tenemos 3. Bien, bien, bien. Vale. Vale, aquí hay otro circulito de estos de piedras. Hola, monete. ¡Tómalo! Hostia, el Noniano tiene poderes mágicos. Vámonos de aquí. Ya tenemos 4, ¿eh? Podrás apurar más. Sí. Es que no da tiempo a nada, ¿eh? Ah, está la otra tortuga ahí que también se quitará. Bueno, esto habrá que explorarlo con tiempo, con cuidado, porque hay un montón de historias. No hay nada más raro ahí. Uy, llévame para casa que no veas. Volver a estar igual y sí. Tengo que ir a por la esquila prismática, eso es lo malo. Ahí en el barco no volvemos, ¿eh? Primero le regala un café, luego le deja sola todo el día, le dice que volverá una hora y no llega. Ya, tío. Lamentable. Y saco de Willy a unas horas que no son propias, ¿eh? ¿Desde cuando saco una nieve en el tejado de Willy? No he visto eso nunca. Voy a pasar por el salón de la fruta estelar y vamos a casa. Ya, haz un TP. Es que si tú imagínate cuánto es el viaje. ¿Dónde queda el niano? Si se hace noche me tapa de viaje. Hola, Clint. Vaya palo, me pegas, ¿eh? Primo, madre mía. Hola, Gus. Tengo que dejar aquí una cosa en un sitio. No sé muy bien dónde es. Vete a darte una mayonesa de pato. De huevo de pato, realmente. Te voy a dejar en la nevera a ver si pasa algo. Hola, Emily. No molestamos casi, tú y yo, ¿eh? Me cago en Dios. Pues nada, que la disfrutes, Emily. Joder. Ay, me voy a ir a dormir. Vaya día, ¿eh? En la bodega. No, no sé si es un día maravilloso. Bueno, pues ya tiene Emily mayonesa de huevo de pato porque seguramente le encantará. Estará en casa esperando que le traiga algo y lo que va a traer es hambre. No. Vive en el segundo piso y tiene la estufa. No, yo pero nunca he visto nieve en los tejados así, ¿eh? Así. Vaya cosa lamentable hemos hecho con la mayonesa. Jengibre, tío. Voy a venderlo a ver qué nos dan, por curiosidad. Igual vale una pasta, igual no vale nada. Y este tipo es el bueno, este es el de Linus. Y los frutos de taro son solamente para cuando hace calor, así que mal. Hola, Lea. ¿Qué tal tu cumpleaños? El flujo del tiempo es tan delicado. Hasta las decisiones más pequeñas cambian el futuro para siempre. Hostia, vaya metafísica. Es que es fútil el paso del tiempo, ¿eh? Insignificantes somos seres, ya te digo, ¿eh? Insoportable levedad a la nuestra, Lea. Te vienes para la cama. Yo voy a aparcar con cuidadito que... llevo el volquete lleno de arena. Me gusta, es ridículo, pero me gusta bastante. Parece eso, un camión haciendo marcha atrás. Un torrete. 120 de jengibre, no es dinero eso. Hay que ir por la esquila prismática. Lo de Ramodios, a ver. Esquila prismática. Prismática. Las tildes y las cosas, ¿eh? ¿Gelatina o esquirla? A ver, Ramodio, que siempre me confunde. Es gelatina. A ver. En las minas, mina de cantero, en la caverna calavera, tiene un 1.2 de probabilidad de ser reemplazado por una baba prismática. Uf. Ya. 0.12 más. La suerte diaria, partido 10. Matemáticas. Vale.
Toma un diamante, Lea. Feliz cumpleaños. Fue ayer, gilipollas. Es un regalo muy bonito. Gracias. Me cago en Dios. Se me pasó el cumpleaños, ¿eh? Mira, no, las he plantado en una maceta ahí atrás. Qué majo. A ver, vamos a ver las cosas. La pitonisa. Neutros. Vale, pues hay que ir donde estén las pavas. ¿Quieres café, Lea? 13, 14 y 15. Son 5 por cada uno. Flap, flap, flap. Pues no hay mucha suerte hoy, pero mira el vino. ¿Tengo algo más para echar ahí o no? No. El queso normal. No, quiero ir a por babas. A ver dónde están las babas aquí. ¿En qué nivel están? Hay un montón de babas primas, babas distintas, verdes oscuras, de colorines, no sé qué. Mina de cantera, mina de cantera. La mina, piso 81. Bueno, no, la más sencilla de matar. Del 1 al 39. Pues si es un día mala suerte, tiene que haber más rivales, como dijo Dark en aquel momento. Vamos a ir a la mina sin suerte, sin comernos el pastelillo ni nada. Lo que pasa es que, claro, menos enemigos, pero más probabilidad de que los enemigos sean lo que tienen que ser. Hidromiel de calidad top. Voy a venderla. Me llevo bombas también, unas poquillas. Y voy a la línea y no le voy a comprar todas las bombas que tenga. Mira una carta, alguien me ha escrito. A ver qué dicen los nonios estos. Vender el este. Esto, esto y ya está. A ver qué me ha escrito. Hola, neno. Mañana es la fiesta de la estrella invernal. ¿Has conseguido un regalo para tu amigo invisible? Recuerda que es Penny. La fiesta empieza a las 9 en la plaza. Nos vemos entonces. Correcto, Luis. Diamantes tengo. Eso es. Zanahoria. Mira a ver si encuentro la gelatina prismática para Rasmodius. Mira el perico, qué feliz que es. Cago en Dios. Qué cosa más alegre de bicho. Bombas están aquí. Vale, estos son drops y historias. Bombas 5 de estas y 21 de aquellas. Me las llevo todas. Vamos a hacer super bombas también nosotros, ¿eh? Y un totem de viaje a la granja por si me pilla el toro allí dentro o lo que sea. Déjate la madre de la movida, rápela. Por ejemplo, las semillas de caoba también. Y el cebo silvestre en las cosas del mar, claro. Cosas del mar, aquí. Y esto aquí. Vámonos para la mina. Déjate un posit. No, me acuerdo lo de Penny, me acuerdo. Mañana a las 9 vamos a ver a Penny, que es el día de la estrella invernal, ¿no? Algo así, la fiesta de la estrella invernal, y le damos el diamante. A ver, está esto bien organizado, más o menos. Esto me da miedo llevarlo aquí, sinceramente. Y ahí también, por si hago un ruego de más y me paso. Shane, tío, quería ver a Shane. Es que se espera un mes. Vamos a hacer otras cosas primero. ¿Qué nivel he dicho que íbamos? De los primeros, ¿no? Del 1 al 39, ok. Matthew, señor, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias, Matthew, por los 3 meses de Prime. Un placer. Bienvenido, primo. Tiempo sin leerte por aquí. Quizás estás en las sombras. Perfecto. La fiesta de la mayonesa no es mañana, es otro día. La han cambiado al final. Han dicho que, bueno, en fin, es que ha habido una movida con el ayuntamiento y... ¡Hala! Pues mira, no es joyo. Me tomo la sopa, tío. Habrá menos rivales, pero más probabilidad de que los menos rivales que hayan sean más prismáticas. O sea, entra directamente en la ecuación la cantidad de suerte que tenemos en el día, con lo cual creo que sí. Muchas gracias, Matthew. Primón, de verdad. ¡Hala! No eres prismática, ¿eh? He venido para nada. Vamos a ir tirando de bombas, me parece a mí, porque esto no va a ser una historia que para qué. Claro, es día de neutro. Mi suerte y no suerte. Una cosa entre medias. Mira, las babas de insecto me hacían falta, pero la mía. ¡Anda! Tú no eres prismática, ¿no? Bueno, un poquito, a veces. Unas. Alborgas. No, esa no es la prismática. La prismática lleva como una cosa. Lleva un arcoíris en la cabeza. Ahí la bomba, cuidado, rapela. A ver, de piedras está guay. Las piedras también las necesitamos de alguna forma para el tema de las escaleras en la mina de calavera, ¿eh? Una piedra, fíjate. Vámonos para abajo. Pues así que matar 1000 babas a este ritmo, pues nada, tardamos 1000 años nomás. Ahí es más, ¿eh? Un momento, ¿estas babas cómo son? Estas babas tienen la florecita en la cabeza. ¿Cómo te llamas tú? Babas especiales. Ajá. 0.175% de probabilidad de reemplazar una baba. Ostras, pues está viendo un ratio bastante alto, ¿eh? Bien, es una baba especial, pero no es tan especial como las babas especiales. Es una baba casi especial.
tenemos que matarlas a todas para el hito este de las mil babas, ¿eh? Así podemos también bajar mucho más rápido en la mina del desierto. Bomba aquí. Yayo, señor, bienvenido. ¿Qué tal? Baba especial. Insecto. ¡Nyas! No tiene mucha más vida aquí. Una bota de goma. Inmunidad más uno. Vas para nada todo ropa, ¿no? Que no me va a querer nada. Tenemos las mejores botas del juego, en principio. Carbón. Perfecto. Me viene bien. Insecticos. ¡Nyas! Mil babas. La verdad es que no sé. Tengo que visitar el gremio porque no sé cuántas llevamos matadas, ¿eh? Hemos matado un montón, pero a lo mejor si pedían 1000, igual faltan 700. No, diría que faltan la mitad o por ahí, por ahí. Correcto, ha pillado la canción Triple Pla. Daily Luck. Has a significant effect on the chance. No. Una de cada 500 con la peor suerte y 11 de cada 500 con la mejor suerte. Vale, definitivamente mejor tener buena suerte. Perfecto, Zanahoria. Perfecto, tío. Eso había pensado yo, ¿eh? O sea, sin hacer los cálculos, ahí en la cabeza, así como un poco en el montón, pero intuía que era mejor. Por la fórmula que concreta, qué probabilidad de que aparezcan. Op, por aquí es. Pues muchas gracias, Zanahoria, por concretarlo, concretable, prima. Siempre poniendo luz con la linternica. ¿Qué se ha muerto? ¿Qué tole hay? 11 de cada 500. Madre mía. A ver, tampoco es que sea aquello la maravilla, ¿eh? Ponte aquí otra bomba más. ¿Se ha abierto puerta en aquella parte de allí atrás? No. Bueno, cosillas. Estos son más aguamarinas. Que no son las que tengo en casa. Tengo un montón. Y aquí que hay un cristal de estos para las mayoneseras. También me va bien, porque habrá que hacer más. Aunque no los usemos. Creo que rellenarlo tú y dejarlo como encajadito y todo apretado me va a gustar. Esto para escaleras me lo voy a llevar también, ¿eh? Y esto para más mini bombas. Hombre, claro. Suerte aún tengo la suerte, sí. No hay ninguna bebida que dé suerte, ¿no? Para completar la suerte que nos da la comida esa. Voy a tener que venir a la mina todos los días hasta que consigamos la maldita esquirla esa, la baba prismática, tío. Detona esto, pasamos más rápido, ¿eh? Parecen recomendar spamear los niveles del 5 al 25, que parece que son los que más posibilidad tienen de babas. Vale, vale, vale. Si he venido los más altos, precisamente por eso, porque es como... Como es el primer enemigo que aparece en el juego, he pensado que habría menos variedad en estos niveles que más abajo. Porque luego empiezan a aparecer que si los fantasmas, yo qué sé. Y aquí es como al principio hay una menor cantidad de variedad de enemigos. Por eso he venido para acá, tía. Intuiciones. A ver, allí me ha dejado algo. Un cofre. Pero es que va a tener nada. Vámonos. ¿El ginger ale? Ah, vale. Se puede hacer un ginger ale. Perfecto. Madre mía, qué de bombas aquí, ¿eh? Sí, porque si no, aquí no vamos a pasar en la vida, primo. Ponte otra aquí más. Esta bomba no me hace a mí casi daño. Mira, ya tenemos la bajada abierta. A ver si hay alguna baba por allí abajo. A ver si me va a saltar un nivel donde está la baba prismática este. Vamos a liarla. Amatista. Para Abigail, ¿no? Que luego se le va la flapa un montón y me propone cosas, tío. Es súper hardcore lo que dijo el otro día Abigail, ¿eh? Ah, no tienes que trabajar en invierno. Así tienes más tiempo para estar conmigo. Y la mujer en casa. Y, ¿qué dice de los gilipollas? La verdad es que fue desafortunado. Vámonos para abajo. Esta plaga de monstruos. Eso quería yo. Genial. Sumamos. No sé cuántas babas habrá. Apuesta. Ahora cuando vayamos entrar hacemos una apuesta. Super baba. Va, qué flojita. Y estas zonas, por ser así más distintas, igual ponen bombas, puede aparecer algún artefacto para Gunther. Me pregunto. No lo sé. No tiene pinta. No ha aparecido la salida. Ah, debajo de la escalera original, si no recuerdo mal, siempre. Eso es. ¿Nivel cuánto? 10. Lo topa mi cabeza, pero estamos en el 10. Ajá, ajá. Ah, esto está oscurísimo, ya me acuerdo de estos niveles, ¿eh? Un montón de insectos. Que está bien, porque también hay que matarlos, quiero decir, para el logro del gremio. Pero no van a dar nada de loot interesante. ¿Y allí arriba qué hay? Nada, piedras, rapela. A ver si encontramos la bajada rápida. Aquí no vamos a hacer ni nada de nada. ¿Eso qué es? Una piedra. Podemos tener, creo que, como 30 escaleras, 35 escaleras o algo así. Cangrejillo. También, es que también está dentro de los logros aquellos. Pues nada. Ah, aquí está.
Aquí al final siempre está abierta, con lo cual no hace falta romper nada, creo. Para abajo y para allí. Hombre, estos que pilla tan de camino, tío, para hacer bombas pequeñitas. Porque, o sea, las gordas rompen más y molan un montón por eso, pero es que para algunas zonas incluso son contraproducentes. Por aquí. Otra agua marina de estas. Madre mía. Qué vicio. ¿No hay aquí babas? Vaya hombre. Nada. Gusarapos de todos escondidos. Hay un cubo lleno, seguro. Pues voy a tener que romperlas todas las semanas, me parece a mí. Están muy separadas ahora ya. Aquí está, digo, me dejo esta para las últimas, pero es que igual está aquí justo debajo. Vaya hombre. Que las 6 de la tarde ya, loco. Madre mía, Ramón, Dios, ¿qué misión me mandas? Ostras, esta, no, digo, esta baba es rara. No, no lleva la flor en la cabeza. Babas, babas. Allí arriba hay dos más. Tampoco son prismáticas, por lo que sea. Así que lo malo de un día de mucha suerte es que me gustaría irme al desierto, pero igual tenemos que venir aquí. Porque en el desierto, como son duras las babas, también hay babas, tío. Ya, pero hay más variedad de enemigos también, rapela. Lo malo va a ser bajar de este nivel, ¿eh? Se ha abierto la bajada allí, no me da cuenta, la verdad. Si atrás se ha abierto el... Mira, insectillos. Ahí va. Son muy blandos ahora ya para nosotros. Y esta baba tampoco es prismática, es una baba normal, baba estándar. No sé si he dejado la puerta abierta, o sea, la bajada abierta por allí, yo no creo que no. Voy a poner aquí una bomba o dos. No me queda nada más. Puedo fabricar más, pero no sé yo. Igual me voy para la casa, ¿eh? Venimos mañana otra vez, otro viaje. Puedo hacer más bombas, pero es que tampoco si nos renta. 8. Ponte las que son baratas. Bomba aquí, bomba allí arriba. Y otra ponemos por allí, que están como súper concentradas las piedras. No me hacen nada estos monstruos, ¿eh? ¿Monstruos o monstruos? Mira esta bajada. Vámonos. Larvas y cosas. Fíjate, cuando quisimos pisar los 100, pillar los 100 de babas, mira que lo intentamos y no hubo forma, ¿eh? Brote de arroz. No sé por qué sueltan arroz las babas esas siempre, tío. Las larvas esas. Por arriba aquí, nada. ¿Y por abajo qué? Pues un poco más. ¿Nas? Ay, las prismáticas. Vamos a tener que venir. Son 7 días. Claro, si vienes todos los días a fuerza, Orcan, al final aparece seguro. Geola. Perfecto. Artistas y movidas. Es que no me interesan, pero claro. Te falta mucho bicho. No lo sé, no lo sé. Eso es lo que quiero ver, lo siguiente. Quiero... llevo un tótem para hacer TP a la granja, pero quiero salir y pasar por el gremio. Pero hay que salir, ir antes de las 10 y que me diga lo que me falta, porque no tengo nada claro. Si me faltan 50 o 600, que puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿eh? No llevo la cuenta en la cabeza ni de broma. Creo que la última vez que lo miré tenía como 170. Habíamos matado 170. Y hace tiempo, pero no tanto. Entonces no lo sé. Sí, sí, eso voy a hacer, pasar por el gremio. Mira, otra bajada más. A ver si hay una baba mágica de estas aquí. Nada, que no, que no. Por lo que sea, que no. Cangrejillo, otra menos. ¡Hala! No puedo ni recoger el cangrejo. A ver, dos cofres aquí. Se acabó la suerte de Masu ya, ¿eh? Pues vámonos de aquí. Fuerte. Las 9 y 20. Creo que se hace... Uf, no sé si me da tiempo, ¿eh? ¿El cangrejo qué? Sí, lo puedo. Vale, vale. Tengo huecos. Salir... correr, 9:30. Ostras, igual sin un cafetazo no llego, ¿eh? Está ahí al lado, pero hay unos gusanitos ahí para recoger también, a ver si sale para Gunter. Hostia, me he quedado parado ahí como un gilipollas. Hola, vengo a mirar nada más. Babas 581, faltan 419 nada más. Nada más, nada más. Murciélagos poquitos, esqueletos un cubo. Insectos cavernarios, pues los que tú quieras matar, claro. Duendes del polvo, ¿y he completado alguno? Serpientes, pimienta rex, momias 100, cangrejo de roca 32 de 60. Ostras, el tema de las momias va a ser un jardín largo de hacer, ¿eh? Más o menos la mitad. Sí, más o menos la mitad. O sea, tela, lo que nos falta aquí, ¿eh? Tela. Mira, te vendo esto. Es que las tiraba al mar, te lo juro, para que lo que me das por ellas me veis, porque me pongo negro. Me pillo los gusanitos. Mañana si suelta, si suelte o suerte, hacemos otro intento, ¿vale? Esto va a ser nada. Ñames de estos. Nada, unas semillas.
y a lo mejor arcilla. O otra raíz de esas invernales. Anda, un tótem de viaje a la montaña, fíjate. Bienvenido, Ham, ¿cómo estamos? Ahí he visto más gusanos en el frente de lo de Robin. A ver, las lombrices. Una piedra. ¿Cuántas piedras llevo encima? 210. Dos bajadas más. Dos escaleras rápidas. Bueno, no muchísimo, pero hago algo. Mira, aquí más gusanitos. Tengo que hacerme también. Tengo que recoger el azafrán. No se me olvidará lo de Sandy todo el tiempo. Aunque justo en la pared del autobús ahí. Vale, estamos en casa otra vez. Vaya contaminación lumínica. Está todo brillando, pero que flipas. Hay un montón de luz aquí. Dejamos todo esto. ¿Qué más te dejo? El tótem aquí. Me parece un momento para dejarlos. El cangrejo es un pez. Bueno, más o menos, ¿se entiende? Dropead, o sea, todo lo que puedas dejar ahí, déjalo. Esto igual, vamos a hacerlo rápido. La arcilla en la zona de las piedras. ¿Qué piedras quedarán? 52 y 200. Lejos, lejos el tema. Esto es para craftear historias, con lo cual viene aquí los cristales estos terrestres. Oh, hay un montón, ¿os acordáis cuando faltaban? Tótem y tótem, esto lo vamos a dejarlo en el cofre de abajo. 5 calabazas de estas que son un poco para el muestrario, porque no las quiero para nada, pero bueno. Voy a dejar aquí más historias, las algas. Voy a dejar las piedras abajo y mañana es el día este feliz, ¿eh? ¿Alguna vez que has comido plátano frito? Sí, correcto. Correcto que sí. A ver. 70 de cuarzo. Son una escalera por cada 5. No, eran bombas lo que me valía, no aquel. Ya en medio de la cueva sin comprarle bombas al enanito. Voy a ver si ha salido algo más de aquí para poder cargar lo otro. Hoy creo que no ordeñaba las vacas, a las cabras ni nada. Bueno, o sea, se ordeña, pero no he recogido la punta. Pues esto lo podemos reformar ya mañana. Se ha vaciado todo, de hecho. Genial, hay que envejecer el vino, por supuesto. La mayonesa de Enia, no. Las tengo que guardar, que se la regalé sin querer a Emily en lugar de dejarla donde tocaba. Pues esto vamos a comer todo mañana de sitio. Mañana no, porque mañana es el día de la fiesta de la ciudad invernal, pero en otro momento. A ver, al sotanillo, ¿eh? Se está haciendo tarde. Que sí. Lo sé, te lo prometo que lo sé. A ver. ¿Qué hay aquí vacío? Pues unos poquitos. No muchos, pero unos poquitos hay. Na. Lo malo de esta distribución es que tienes que dar vueltas como un toray. Porque te quema un cofre, o sea, un barril vacío al final y fíjate qué camino nos vamos a pegar, ¿eh? Igual duermo en el sótano sin querer. Son las 12:20 ya. Voy a dejar ese hueco abierto por allí, seguro, para dar vueltas bien. Aunque rinda menos pasta, no puede ser tampoco. O sea, no quiero que sea una agonía. Si es súper rentable, pero da pereza pasar, vendemos menos. ¿Vale? Vale, vámonos. ¿Qué tenemos aquí dentro? Nada. Y nada hay que tener. Perfecto. Chao, Nucis. Se me cuida. Se me cuida, Nucis. Un placer, primón. Voy a dejar aquí ingredientes. Flap. Y a dormir. Con el bolquete. Ahora, hostia, el sofá que me lo llevo. ¿Dónde se va este sofá? ¿Este sofá dónde iba puesto? Hostia. Lo he movido de sitio, pero fuerte, ¿eh? ¿Dónde va ese sofá? No me acuerdo. Buena tarde. Y buen fin de noche. Disfrúteme, señor. Hostia, qué poquito de dinero da esto, ¿eh? Mira, Papá Noel, por ahí arriba. Día 24 de invierno. ¿Cuánto ha dado la hidromiel? 560 por cada uno. No es un dinero que nos sirva de mucho, ¿eh? Bien está, pero tampoco es la una barbaridad. Son dos bombas nada más. Nada más. Más que poner... Bueno, uno al final tienes que hacer es poner dos filas de barriles juntas y no barril y pasillo. Por ejemplo, mira, podemos juntarlos un poquito más así. Un nuevo día. A ver dónde está la croquetilla. ¡Hondo! Que se ha levantado, que está despierta, fíjate. ¡Hola! ¡Ahí va la Virgen! ¡Ahí va la Virgen! Danzala 10 metros para arriba. Menos mal que lo he dejado, ¿eh? No te puedes ir con ella ni, ¿no? Ni nada. ¡Qué feliz! Y Lea estará afuera. A ver, se ha hecho algo aquí. Sí, habrá que reorganizar todo esto. Pero claro, para reorganizarlo, si lo juntamos en fila de dos, este no podría ser. Tenía que ser este aquí. Quedaría un hueco libre. Podemos bajar otra fila aquí. Quedaría ese huequecito libre. Si ganamos un pequeño espacio. Porque esta línea de barriles sería un hueco para pasar. Y los barriles llegarían por aquí y por allí. Me gusta. Pero hay que esperar a que todo esto fermente. Si no, pararemos la... Hay que parar la producción de alguna forma también, ¿eh? Le vas a sacar los jugos gástricos al niño. Es niña, ¿eh? De todas formas, un respeto. La verdad es que es turbio la forma de jugar con la chiquilla, ¿eh? Vamos a ver el cafetazo este, perfecto. Voy a ver a los nonianos. Tengo que ver a Green, pero no voy a poder hoy. Y al centro tampoco voy a poder ir. Oye, que siempre me equivoco con esto, ¿eh? Vengo por donde no es, ¿eh? Nonia. Tiene la foto que te mandé con la mejor distribución. Ya, la recuerdo, zanahoria. Pero ya estaban como súper apretados, ¿eh? ¿Dónde está Lea hoy?
Igual se me la confunde con una estantería o algo, ¿eh? A veces se camufla. Bien, vamos a ver qué tal el inviernadero. Si hay semillas de estas ancestrales mágicas. Sí, veo una. Los arándanos los voy a recoger hoy. No me hacen falta, tío. Ya mañana vendremos. O esta noche si da tiempo, es que hay tanto cosa para hacer. Fruta milenaria. Aquí hay otra. Estupendo. Más semillitas. No sé cuántas saldrán, ¿eh? Tenemos ya 22, si no recuerdo mal. Si estos son 120 slots, huecos, como lo quieras llamar. Carambolas tengo 30. De estas tengo cuántas en total. Dímelo. A ver, no llego con la manica, ¿eh? 5, son 27 ya. Igual con 30 y 30 nos podemos ir apañando ya, ¿eh? ¿Estará el dinosaurio ya? No lo sé, ¿cuánto tarda en fermentar un dinosaurio? No. Está listo, no hay más espacio. Oh, que hay que vender un animalito. Hay que matar a alguien. No queda heno, tío. Tengo que ir a ver a la Marnie. Bueno, pues, madre mía, están estos con la leche de canto. Phil es el único feliz, fíjate. Qué cosas, ¿eh? Pues no tengo heno. Está por eclosionar, pero me sobra un hueco. ¿Qué me quito? ¿Un pato? ¿Un pollo? Un conejo, ¿no? Que ya tenemos piernas de conejo y tela no me hace falta más. Maximizaba el espacio. Ya la zanahoria, sí. Sí, sí. Lo haremos así, no tan apretado, pero lo haremos muy parecido a eso. Voy a dar toda la leche para el bolsillo y me voy. Vende una gallina. Ya, pero eso tengo que ir a ver con la Marnie, ¿no? O sea, yo no puedo vender una gallina desde aquí. Tengo que ir a lo de la Marnie y decirle, ¿me compras una gallina, porfa? No lo puedo hacer así. Y el dinosaurio pondrá huevo de dinosaurio, ¿no? Él solo, hermafrodita, perdido. Bueno, no sé lo que hará. ¿Llevo los diamantes? Sí. Vale, vámonos. Gusanitos. Todo el evento no empieza hasta que nosotros vayamos, realmente. Vaya, hombre. 5 gallinas, 4 patos y 2 conejos. Cuando le hablas tiene un símbolo de dinero para vender. En la propia gallina sale una moneda. Ah, vale, vale, lo que ha dicho Alex. Onda, mira, la fiesta del cerdo invernal. Diálogos. Olín, parejilla. No somos pareja. Te damos la bienvenida a la fiesta del cerdo invernal. Hola, Marnie. Hola, Luis. Hoy es el momento de dar las gracias por la fortuna de este año. Olvídate de tus preocupaciones por un día y relájate. Claro, cabrón, como anda la... Depende, igual. Así que... Mira, Pam. Hola, Pam. Menudo disgusto no haber ganado el concurso de pesca en el hielo de este año. Aún rumiando, ¿eh? Hola, Judy. ¿Le quieres dar a Penny su regalo? Todavía no. ¿Penny, hablamos? No, no. Luego vamos a hablar primero. ¿Quieres oír la leyenda de la estrella invernal? No, gracias. La oí como quieras. La oí el año pasado, te lo prometo. Hola, Marlon. Buenas tardes. Buenas. Mira, este pobrecito siempre aquí apartadillo. Yo me uniría, pero creo que no soy bien recibido. Linus, es que te autosaboteas. No soy un... Demetrio, ¿qué pasa? Estudiando ahí PCC. Seguro que este año me dan otro set de herramientas. Ay, más quisiera yo, Linus. O sea, Demetrio, me cago en Dios. Pasar tiempo con la familia es agotador a veces. Fíjate. Contigo también. Buena, Niano, vente a nuestra mesa si necesitas compañía. Tengo... Sí. Hola, Niano. Hola, Maru. Parca en palabras, la Maru. Nada como un festival bien cálido en un frío día de invierno, ¿no? Sí. Mira, Shane, mi nuevo amigo. He tomado demasiado ponche. Hola, Shane. He conocido a gente que cree en los espíritus, en la magia, pero yo nunca he visto nada que la ciencia no pueda explicar, Shane. Bueno, cuántas familias felices, pero para mí solo significa otro año más de soledad, Clint. Joder, échale huevos, coño, es que de verdad. Hacer bastones de caramelo es todo un arte. Tienes que buscar con ahínco los mejores ingredientes. No son fáciles de encontrar hoy en día. Niño. Suelo usar fruta circular de las islas helecho para mis mejores bastones, ¿sabes? Nada puede compararse con su color y rojo brillante si es natural del todo. Hola, Nia, no hace falta desquito, ¿verdad? Casi todo el invierno. ¿Qué hace con mi mujer? Doy las gracias por nuestra sencilla vida en la gran jalea. Madre mía, me cago en Dios. Es que de verdad, qué cosa más grande. ¿Qué más dice Gus? Perdóname que te he cortado. ¿Quieres saber el secreto de mis bastones dobles deluxe? Vale, pero tienes que protegerme. No me cuente más. Hola, Caroline. Me llamo Emily, creo, ¿eh? ¿Qué esperas encontrar bajo el árbol de la estrella invernal? Una nueva regadera, una jarra de hidromiel especiada, un par de botas elegantes. Un par de botas buenas. Ya veo, sería un gran regalo. Espero que bajo el árbol haya una cámara nueva para mí, Hayley. ¿Tú qué vas a dar? ¿Cómo se llama esta? ¿Esta es Jodie? Sí. Está llorando, ¿no? No es la temporada ideal para ponerse a dieta. No, estoy de acuerdo que no. Y este noniano es Sam, sí. Doy gracias por mi guitarra y mi monopatín. Oh, y por mi familia, supongo. ¡Qué gilipollas! Hola, George. Good morning, primo. ¿Una fiesta para una estúpida estrella? ¡Tonterías! Evelyn, tienes el cielo ganado, me cago en Dios, ¿eh? Madre mía, ¿no tienes frío, cariño? Hace un frío que pela. Ya, pero sí, tengo frío, pero soy gilipollas. Son las dos cosas. Hola. Hola, Alex. Nos quedamos así un poquito en silencio incómodo tuyo. A ver qué tal.
Noté Linus Valores, correcto. Bienvenido, secreto. Puede de la propia gallina, eso es. Nixir, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Ya está, Alex, ¿no? Suficiente incomodidad por ahí. ¿No llego a Ken? ¿Tendré que dar la vuelta por aquí? No voy a rebuscar en la basura hoy que me van a ver todos, tío. Hola, Kent. Buenas tardes, Niño. Felices fiestas. Felices fiestas, Kent. Cago en la mano. Hola, Vincent. Niño. ¿Dónde está Jazz? Por cierto, no lo he visto. ¿Podemos abrirlos ya? Pero le voy a dar mi regalo a la niña aquella. Al Yayo le encantaría un desintegrador. No, pues es que tiene como ese ánimo así apesadumbrado. Siempre se va quejando, pero en realidad tiene una vida de lujo. Que tiene a su mujer que lo cuida como la puta madre. Y es va penando porque es. Porque le han enseñado así al hombre y yo qué sé. Mesa de comedor festiva. Hacha decorativa, ¿cómo? Panel de tronco. De esto tengo, ¿eh? Pino de buen. Ah, mira, esto quería yo comprar, perdón. Quería yo comprar varios pinos porque tengo en casa algunos, pero me faltan. Y en la mesa de comedor festiva, porque la que tenemos es pequeñita y de un color blanco, blancuzco, que no me gusta nada. Y las ventanas ornamentales tienen cortinas, lo cual es fetén y mini pinos. Todo par, ¿eh? Todo par. De interior. ¿De interior de dentro? La alfombra roja grande, creo que ya tengo una. Y el hacha decorativa, tío, ya está. Ya no gasto más. Adiós, Pirre. No te he dicho nada, primo, perdóname. Hola, Penny. ¿Llevo un diamante para ti? Sí. Toma uno. ¿O eras tú? Era yo. Fíjate. Qué cosas, ¿eh? Era, y tú eras tú. Diamante, gracias. Hostia, qué seca, ¿no? Nada. ¿Eras tú? ¿Ahora que me toca a mí? ¡Ostras! ¿Eras tú, Luis? ¿Qué es? Hola, Niano. Este año, tu amigo invisible soy yo. ¡Hostia, una caja! ¡Vino! Hombre, se valora el esfuerzo. ¿Sabes lo que pasa? Tiro el cangrejo si no te importa. ¿Te puedo guardar un ñame en la caja? Ay, perdón. Madre mía, Luis. Qué alegría. ¿Le puedo reaccionar? Yo no gasto más, pero porque no me cabe en el inventario ya. No es gran cosa, pero espero que te guste. Joder, Luis, no lo mandes a precio. Ya me había sentado. Me digo, coño, qué guay el vino. No es gran cosa. Ya sé dónde viene. Hostia. Menos mal que el amigo invisible no es el oso. Es que igual me regalo una botella, pero para otra cosa también. Hombre, Harvey, perdona que nunca hablo contigo. Doy gracias porque no haya habido emergencias médicas este año. Fíjate. Vámonos, Lía. Te vienes a ver unas cosas. Ya está, ¿no? El evento este. Una botella de vino, ¿eh? A ver, está guay. Está bien. Ha hecho su esfuerzo el hombre. Ya no queda nadie más con cura hablar ni decir nada, ¿no? No he visto a la niña pequeña, la verdad, Jazz. Jazz es la que me falta por ver. No sé si se ha escondido, no la he visto yo o está metida en otro sitio. La tiene encerrada, tío. ¿Dónde está la niña? ¿Está en un rincón en plan aparta o algo así? ¿Seguimos llenando el bazar, Leru? Estamos refinando, por favor. Manejemos los conceptos bien. Estamos puliendo. No puedo leer eso en voz alta, Luz, claro. ¿No está Jazz? Ah, sí, que está de espaldas. Ahí la confundió con una caja de regalos, tío. Jazz, que no te he dicho nada, prima. Que luego me... ¡Oh, regalos! Claro, es una niña que va a pensar. Ya me voy yo y se acaba la fiesta, ¿no? Luis, ¿algo más que decir? Nada, vámonos. Hoy no me he dormido, Lelu. Pues ahorra dinero, ¿eh? Ahorra dinero. Me alegro un montón. Y ahora diréis, ¿pero para qué comprar mierda, Rapela? Digo yo, porque luego las ponemos y quedan preciosísimas. Mira, aquí que me faltaban unos juniperos de poner. Que creo que son los pequeñitos o los grandes. Los pequeñitos o los grandes tienen mucho tamaño, ¿verdad? Sí. Un pinico aquí y otro pinico allí. Claro. Y ahora las planticas son de interior. O sea, que en la... Ah, se pueden poner en la calle. Son de interior, pero poco. De interior, discreto. O sea... Pero me gusta como poner ítems por ahí así, en plan al tuntún. Voy a quitar la mesa de la cocina, que es fea, como un pie. Un pie feo, me refiero. Y esos dos juniperos, ¿dónde van a ir? Tengo que pensármelo bien, creo. Sí, voy a entrar a casa. Vamos a ver la mesa esta, que es que tiene un color lamentable. Quítamela. Vamos a renovar el mobiliario. Esta, pues, con el color rojo, preciosísima. Y las ventanas con cortinas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, puedes cerrar por la noche. Si no, no veas tú lo que entra. Detrás de las ranas. ¿Detrás de las ranas, tío? ¿Las ranas?
No tengo yo las ranas puestas. Ya se puedo poner más ventanas en otro sitio. Ostras, son feas como un pie, ¿eh? No pasa nada. Creo que luego soportaré. La mesa estaba para afuera. Esto va para fermentarse. Pero ya no son horas, ¿verdad? Las 11:30, me da tiempo, creo. Los dos setos detrás de las ranas. ¿Sabes dónde están las ranas? Que no me acuerdo, tío. Ya, fíjate que aquí no puedo, porque aquí se plantalea a veces. Y si le pongo algo, lo destruye. Entra ahí en furia asesina y dice: me cago en el árbol ese que... Pero mira, me acaba de dar una idea, primo. O sea, no puedes poner en sitio... es como que esa posición está reservada para el cónyuge siempre. He salido a hacer otra cosa y estoy haciendo esto, creo, tío. Pero mira, dos pinicos aquí, como dos soles. Preciosísimos. Y voy a poner a fermentar, o sea, hacerse la leche vino y ya me voy a dormir. Sí, mañana hay que mover de sitio todo esto, ¿eh? Madre mía, que no para la vida aquí en la granja, tú. El abuelo no dejó, vaya condena, no dejó el abuelo, ¿eh? Será más feliz que en el joja ese lamentable donde trabaja el niño. Tía, pues no para de entonces, abuelo, ¿eh? Te lo pones que no durmió en un día. 5 de leche tipo iridio. La voy a guardar, porque venderla a lo mejor no renta. Lo que pasa es que luego para vaciar este cofre va a ser la risa. Me voy a llevar estos muebles que van para la casa, que yo creo que ya va siendo a lo mejor de sacarlos de ahí. ¿Y hay alcachofas aquí, tío? ¿Por qué? No es lúpulo. Ya de niña, ahora por la parejita. Ah, por el pequeño ejército, hemos dicho. Ahí nianos a reventar. Venga. Estamos haciendo el sótano grande para eso. Luego lo metemos en el sótano, ponemos un montón de máquinas de coser pequeñitas y hasta que le salgan los dedos. La mayonesa de pato va al bar. Vale, esto aquí, aquí y aquí, que son los muebles. Vamos a dormir. Le puedo subir un tono o dos. Mejor, más grave. Más grave, mejor, sí. Dormir. Vaya tarde, estamos aquí, ¿eh? Madre mía, vaya noche pasada hoy. Es que he soñado, pero de todo y nada bueno, ¿eh? Voy a cambiar la música, que ya la niña no está durmiendo. Ponemos otra porque me está dando como depresión esto, tío. Acomodándose. Más sugerente, ¿no? No. Puro pelícano. Ah, claro, puedo poner... Tema de Marlon, minas. Minas de estudio profundo. ¿Está el del bosque del oso aquel? Un vistazo a otro mundo. Entonces, no. Juguetón. Juguetón, Lea. Super sexy, creciendo de naturaleza. No hay uno de invierno seguro, ¿verdad? Hasta que de canciones ha hecho el niño este. Hostia, el de las medusas también molaba un montón. Mejor, ok. Good morning, Lea, ¿qué te cuentas? ¿Qué has hecho hoy? Oh, no, un guisante dulce, lo has sembrado con un montón de cariño. Lo he cuidado con mucho cariño. Toma un diamante, me cago en Dios. Toma. A ver, el niño, mira. Hostia, que se le ha hecho la cabeza ya. Madre mía, amenaza, man. Jejeje. 10 metros para arriba, vámonos. Hoy hay que hacer qué cosa. Mover toda la despensa que da de sitio. A ver si suerte. Si suerte, igual vamos a la mina. Al de la pava. Hay que ir a la mina de las babas, tío. No puedo hacer lo de la casa hoy. De buen humor hoy. Un poco de suerte extra. Pues entonces es buen momento para irnos. Espérate, voy a vaciar primero las cosas de vaciar. Y tengo que ver a Shane también para que me dé el bollito extraño. Shane, dame el bollito. Este queso ya está listo. Vale, el vino se lo voy a cargar allí mismo y luego ya vendré a recoger otro día. De hecho, si queremos mover todos los barriles de sitio realmente, o sea, hay que esperar que todo se haga y vaciarlos, ¿eh? Pero de estrella plateada van a tardar la vida, claro. Bueno, eso no hay que moverlo, es como las dos líneas centrales estas, principalmente. ¿Qué me dejo aquí? Esto y esto. Tienes el carromato y también. Ostras, es verdad. Y los aspersores de iridio. Oh, joder, es verdad, tío. Es verdad. Tengo que ir, claro. Adiós, Lea, me voy. Me cierran el mercado, así es que no me jodas. Madre mía, vaya vida feliz. Aquí en la granja mucho más tranquilo, donde va a parar, claro. Aquí es que no hay que hacer nada, prácticamente. Te levantas y echas ahí, haces el día haciendo un revuelver. Echas el día rascándote los pies. Vámonos, Jamérico. Hay que trabajar todo el día, ya sabes. El dinosaurio va a vender la vaca, la gallina. O vende un pato, vende un conejo.
No, es que son parejita, tío. Hay una gallina que es impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son pares también. Claro. Un conejo por un dinosaurio. ¿Quién es más infeliz de los dos? A ver, ¿quién no está feliz? Bad Bunny mal. ¿Y tú? Conejo. Ostras, mandan dinero, claro. Y así brota el dinosaurio. Vámonos. Luego, si igual pongo aquí una caja y lo vendo a salto, mata a lo salvaje. Bueno, jamérico que no llegamos, ¿eh? Al mercado, a ver a Krobus, a la mina podríamos ir. Podemos intentar ir un ratejo. O gusanos, voy a pasar de ellos, tío, no va a haber nada, ¿eh? Pero sí, Filocrecio, esa razón, ¿eh? Elena, un calamar, ni tengo que ir también. Que no me queda, no, para los bichos aquellos. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué vendes hoy? Pez globo, zanahorias, brotes de rubarbo, té verde, percas, aceleradores, plantas de interior. No me engañes, no me engañes, déjame ir. Adiós. Adiós. Tienes que comprarles pasto a los animales. Sí, sí, por eso. El heno en Calamarni, no puedo irme sin ver la Marni hoy. Ahora a las 9. Madre mía, el timing, ¿eh? Marni. Marni. Besein vive aquí, ¿verdad? Con la Marni. Pero va a estar croqueto, ¿no? Está tu hijo por ahí, el asqueroso. Necesitas llevarte mejor con Shane. Ya, ya, me lo dicen un montón. Toma una picha, a ver si te atraganta. Wow, Niano, ¿cómo sabías que...? Dame la receta del pollito, cabrón. Hola, Marni, te tengo que comprar unas cosillas. Mira, fíjate, dame de heno, puesto que tengas y más. Que comen aquellos como limas, es que no pasa un día. Te lo prometo, 100 de heno, yo creo que es suficiente. Sí, luego va a ser primavera enseguida. Hola, Shane. ¿Qué tenéis aquí detrás de la puerta? Está cerrado, ya. No hay nada por aquí interesante, ¿no? Pizza para microondas. Te pega un montón, Shane, fíjate. Vale, Krobus, espérame que voy. ¡Abre! Tocando la puerta, Marni, que son las 9. Está violento ahí. Más gusanitos, tío, paso de ellos hoy. Vamos a ver a Krobus y a la mina. Hola, Krobus, cuéntame lo tuyo, que estás aquí en la mina porque te da el sol y si te pones malito, no sé qué. A ver, dímelo otra vez. No hablas. Esencias, no sé si quiero, tío. El aspersor sí. ¿Qué más traes? El cetro, 2 milloncejos. Me hicieras un descuento, te lo compraba esta tarde, te lo prometo. Como en el Wallapop. Vámonos para arriba. Mina, sopa, suerte, gelatina prismática, Ramodio feliz, todos contentos. Creo que ese es el tema hoy. Y la mayonesa, también de pato, pero esto se va a las 12. ¿Qué es esto? Anfora quebrada, espérate. Ah, Gunter se la sabe ya. Nada, pues no me interesa. Hay que entender a Shane, su madre sale con Luis. Ya. Lo peor de todo, su madre sale con Luis. Luis la mantiene en secreto porque cree que el papel de alcalde le requiere demasiada atención y que no se puede permitir tener pareja. Pero se puede permitir estar escondido en un arbusto dándole fuerte y flojo a 12 de la noche en mitad del pueblo. Que es para coger, darle con un palo hasta que se deje de mover y luego seguir un rato más por si acaso. Así es. Estoy ahorrando como un perro para el cetro y no hay manera. Llevo 300k ahorrados. Es que pica, ahorrar 300.000 y te falta un montón todavía, tío. Pero el diálogo de la Marni y el alcalde fue ese. Es que no sé si me puedo permitir tener pareja siendo alcalde. Pues ya, pues si la tienes ya, pero la esto de todo un arbusto va a ser lamentable. Vamos al nivel 5 del tirón, ¿vale? Para ascensor directamente. Luis no quiere formalizar la relación, solo quiere el delicioso porque Marni debe estar deprimida. Por lo que Marni debe estar deprimida, por eso no celebra su cumple. Ya, si te pones a pensarlo, hay un poco de eso, ¿eh? Su madre sale con Lewis, no es su madre, es su tía. Ah, no es la. Ah, vale, claro, la Marni no tiene hijos. Pero, entonces tampoco. ¿Jazz tampoco es hija de Marni? Madre mía, la suerte la pela. Ahora es su madre, pero ¿es la tía? Claro, Shane ve eso y ver sufrir a su madre no lo tiene contento. Normal, se pilla una depresión. No, o sea, quiero decir, no la entiende porque es joven, no se la han contado, pero él empatiza con el dolor de la madre y entonces dice, pues la vida es un... Es todo sufrir y así es. Así les va. Gente feliz. Vámonos a tomar por un saco, por aquí por abajo. La verdad es que es turbia la historia de la Marni también, ¿eh? Jazz también es sobrina. ¿Y dónde está la madre? Zanahoria, ¿dónde está la madre? Yo me pregunto. ¿Por qué se han quedado con la tía? ¿Y de cómo sabes eso, por cierto? Para lo que te hacen los alcaldes se está poniendo una meta muy alta. Si es que es este tipo, este típico personaje que mola un montón, como... Es que el pueblo funciona por mí, ¿eh? Y todo el mundo ahí como, madre mía, ahí viene Lewis el pesado. Luis el pesado, poner cara de alegría. Se toman de más en serio a sí mismo. No hay babas aquí de las mágicas, ¿eh? Estas tienen cuernecitos, pero no nos sirve. 540, 541, nada, estamos en mil ahora mismo. Ha trabajado por allí.
por favor, una prismática. Esto lo tengo que pillar para las bombas, ¿eh? Ah, porque dice mi tía la Marnie. Vale. Pero no hay info sobre eso en el juego, ¿no? Ni en la wiki ni nada de por qué, dónde está la madre de Jazz y del otro noniano. ¿Por qué está pasando? ¿Qué pasa en esa casa? Y Luis, con los años que tiene más años que un castillo, que tiene una pinta de que vaya. Está buscando parking, ¿eh? El hombre. Marnie dice: mi sobrino vive conmigo en la granja. Ya. Por aquí, perfecto. Otra baba. Aquí la rutina del día de estar rivalís. Si montas 50 cristales, puedes producir 50 diamantes al día. Al día no, pero sí, puedes producir un montón. Lo que estoy es por hacer otro, pero me pide dos lingotes de iridio. Tengo uno y medio. Bueno, uno y cuatro quintas partes, más o menos. Más o menos, ¿sabes? Haría más cristales para más jade, para conseguir más escaleras para bajar rápido al nivel 100 de la mina. Y luego diamantes lo podemos vender también, es cierto. Si tuviésemos cristal, pues deberíamos llenar el sótano más de cristalarios que de mayonesas. O sea, ¿lo habéis pensado fuertemente eso o no? Estoy haciendo una tontería. ¿Llenamos el sótano de cristalarios todos ahí haciendo plas plas? No, habría como un montón de diamantes y son mucha pasta. ¿No eran como 500 cada uno? ¿750, si no recuerdo mal? Jazz vive con su tía Marnie y su padrino Shane en su rancho, en las afueras del pueblo. A menudo ella es vista con su amigo Vincent, quien es el único residente del pueblo cercano a su edad. Penny se toma un tiempo para dar clase a Vincent y Jazz en el museo, ya que no hay escuela cerca. Los padres de Jazz fallecieron por razones desconocidas. Hostia. Vaya, claro, eso explica cosas. Pero entonces Shane no es hermana de Jazz, ¿o sí? Es que no, o sea, quiero decir, los ha separado, ¿no? En eso que he leído zanahoria, pero igual lo he leído muy rápido, muy mal. Pero los ha separado. No son hermanos. Ellos, me refiero. Manda, mira, qué lujo. A ver si la suerte. Amatistas. Sí, los drops muy guay, pero el otro nada, ¿eh? No. No son hermanos. Entonces, Shane sí que es hijo de Marnie. No, porque es su sobrino Shane. Y no entiendo mucho, ¿eh? El puente, todo eso. Murieron por razones desconocidas. ¿Qué necesidad de...? Bueno, ya entiendo la historia. ¿Serán primos? Solo pone que es padrino. Vale, vale. La trama se complica, literal, ¿eh? ¿Serán primos? Yo creo, o sea, más primo que yo en el pueblo no creo que haya nadie, pero igual también son primos, sí. Más bombas. Rapelier. Hombre, muy bonito eso. Una. Lleva cuidado, a ver si te vas... Vaya lujos. Insectillos y cosillas. Voy a poner aquí que más concentración de piedras, que es donde más probabilidad de que se rompa y que caiga un niano. Ahí está el agujero. El agujero, rapela. Vámonos. Un ADN es necesario. Sí, sí, sí. Ahí hay que investigar eso, ¿eh? Igual el alcalde Luis sabe cosas. También te digo una cosa. Jazz tiene el pelo del color de Abigail. Abigail tiene el color del pelo de Ramodius. Ramodius estaba casado con la bruja. O sea, quiero decir, no es probable que... Está la foto también esta, por cierto. Está esta foto en la colección. ¿Os acordáis de la foto esta, la nota secreta? Marnito joven con Yasto pequeñita. Pero podía ser tranquilamente la madre de... No, es que no sé. No sé si coincide el arbustito y el matojo con la puerta del rancho de la Marnie. Entiendo que sí, ¿verdad? Pero salen los animales por la puerta. ¿Qué es esto? A lo mejor son sobrinos los dos, pero de ramas diferentes de la familia. Entonces Marnie tiene un rancho, tiene una ONG. ¿No? Hay niños sin casa, niños sin fronteras. O sea, recoge niños, en plan... Le llevamos a Pisi también. ¡Uep! Genial. Aquí te quería llover. No sé de prismática ninguna, ¿eh? No. Qué lástima. Hay un brillito en la cama. No, pero es una antenica normal. Es antenica clásica, antena. Nanonian. Igual que la madre del Jazz se aprecia a su hermana Marnie, tiene sentido, ¿no? Claro, claro, por eso te digo, que no sé si eso es la entrada del rancho Marnie o no es la entrada del rancho Marnie, porque está como en la puerta, pero por donde son los animalitos, no lo sé. Lo mismo en la de la foto, la madre y no la tía. Claro, claro, eso me refiero. Que lo mismo ahí podemos tirar del hilo, ¿eh? No hay babas primáticas aquí, ¿o qué? Cojones, tengo que matarlas igual por el tema de las mil babas. Que hombre, bajar a la caverna del desierto, calavera, sin que las babas nos molesten, sería un punto, ¿eh? Porque hay un montón, de hecho. Podemos a lo mejor focalizar en matar a las momias. Que hay que matar 100 momias. Llevamos 12 y se me ha hecho largo, ¿sabes? Ahora. Vamos por aquí abajo ahora.
Vaya hombre. Deben ser las botas que no quepo. El insectoide. También. El mana. Otra baba más. La escalerita está súper cerca. ¿Cuántas quedan por allí? Una. No será prismática tampoco. Ahí hay cosas. Ahí han pasado cosas. Y Luis lo sabe, que es lo peor. Pero está, es como Juan Cuesta, tío. Está demasiado preocupado por la comunidad. Ya está, por la imagen que proyecta en la comunidad. Ole, perfecto. Tiene que ser día de bastante suerte. Parecen un montón de bajadas y un montón de geolas, ¿eh? Hoy. Mira, tengo que instalar el terrestre. Esto es primático mágico. A ver. Carbón, claro, como casi no hay, bombas mal. ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde ya. La bajada. Ahí. ¿Babas por allí? Insectos, cosicas, nada. Voy a matar a este de camino y me piro. Aunque largo es. Me gustaría pasar por el delante del rancho de la Marni para comprobar si es la entrada del rancho o no. Esta plaga de monstruos, genial. Gracias. Hombre, esta nos habría venido con la misión de la cana de insecto, que flipase. No hubo suerte aquella vez. Rollo de niano. Lo tengo todo, si no. A ver si hay malos por aquí abajo, malitos. Si la probabilidad es de 0.012% por la suerte. Uf, nadie, ni de coña. Es súper improbable. Y habrá que matar a estos nianos también de la arena, si no, no nos podemos ir. Eliminación completada. Visita Gil para. ¡Oh! ¡Ole! Hemos completado, por ejemplo, los cangrejos de tierra, los hemos matado a todos. Y además te avisa. Genial, no se ve todavía la bajada, ¿eh? Aquí quedan unos nianos de estos, unos pocos. Vale, un camino hacia abajo, será arriba del todo, ¿eh? Las babas primáticas son los padres. Literal que no he visto una en todo el tiempo de juego, ¿eh? Mira, hemos pasado días en la mina, pero no ha habido suerte, macho. Madre mía, aquí lo que hay. Bien de cobre. Copper. Anonia. Tampoco, te digo, no sé muy bien para qué lo quiero. Me va a tocar irme, tío. A dormir. Cangrejos. Voy a ver a Gil. Ya no llego. Cierra a las 10, ¿verdad? Los niños saqueos cierran a las 10. ¿A que sí? Sí, ya no llego. Habrá que ir mañana a cobrar la recompensa de Gil. Hemos hecho por menos un hito de estos que pedía el niano, ¿eh? No hay nada por aquí, nada por allí. Voy a mirar las piedras y me piro. Para la casa y a dormir. Solo salen cuando está la misión activada. Ya, ya, pero es que está activada ahora, tío. Para quedan 3 días, de hecho. Vale, vale, te refieres a que es normal que no las haya visto antes, Filocles. Vale, vale. Pero este es el segundo día. ¿Pasamos el camino o el tercero? Creo que es el segundo, ¿no? No, es el tercero, contando la del desierto. Y no había suerte, macho. Mira, insectos, pero estos van a ser voladores y no nos sirven. Si fuesen babas sería genial, pero no. Vale, vale, vale. Gracias, Filocles, primo. Primo. A ver, ¿qué te pasa? ¡Ah! Toma por saco. Venga. Otro más. Ya, es que la bajada igual no aparece, tío. Igual hay que irse así, ya está. Total, bajar. Y como estén, es que ya no hay suerte, de hecho. Nos hemos comido la suerte ya hoy. Me voy a ir para la casa, que va siendo la hora, ¿eh? Aquí no hay mucho más que hacer ya. Y el niano aquí lo ha cerrado, así que no va a poder ser. Tendrá que ser mañana. Salir de la mina. Luego que te salga la primera y la mates, y empezarán a haber una en cada nivel. Ojalá, ¿eh? 0.012% es demasiado de RNG. Es que, o sea, quiero decir, no hemos visto 100 babas hoy. Si es un 0.12%. ¡Uy, señor! Muchas gracias. No me pasó mucho, pero al menos una vez al mes hay que venir a echar el Prime. 24 meses. ¡Nada más! Will, para no venir te sabes las cosas, ¿eh? Muchísimas gracias, Will. 24 meses de Prime. Primo, te lo agradezco infinitamente. Espero que esté yendo todo bien y que tengas poco trabajo. Que cuando tienes trabajo está la gente pocha. Muchísimas gracias, Primón. Pues otro día que voy despeinadísimo. Voy a tener que bajar ahí al duende que me cambie los pelos y ponérmelos bien. Porque no veas. Gracias, Will, primo. A ver, vamos a ver. Vamos a descargar cosas que no sé. 10 geodas, tío. Mira, 2 jades más. El próximo domingo iremos. Pasado mañana. Mañana es sábado. El domingo iremos otra vez a comprar más escaleras. ¿Cuántas tenemos de jade? Hay 6. Y 28 que hay. Y las piedras que tenemos. No sé cuánto nos va a dar la cosa, pero bueno. Voy a descargar lo de descargar. Ya no, es que llego tarde a dormir a mi propia casa, ¿eh? A ver, déjame todo lo. Voy a pasar por todos los cofres, tropeando cosas así. Vas al tomate, lo que quede bien está. El aspersor, este, aquí. Ostras, el lino en el niano este. No, no, claro, sí, no sé, no queda. Hoy no han comido los bichos, ¿eh?
Madre mía, tiene que estar mal. La hostia de canto mañana, ya verás. Aquí puedo dejar el arroz, por cierto. Sí. Minerales, el rolloniano lo voy a tirar. Es que lo voy a tirar a la basura porque no nos va a dar nada tampoco. Los pedrolos estos mágicos vienen aquí todos, ¿verdad? Uf, ya haré una batida cuando tenga más. Lo vendo todo, sí, y al carajo. El esturión es para las huevas. Este ánfora ya se la conoce ni a no aquel. No he ido todavía, no he ido a lo de Gus. Se me ha pasado la almendra. Esto es para vender también. Vamos a venderlo, vamos a dormir, ¿eh? Ya llegué, Miguel. Ya puedes empezar. Gracias, Miguel. Estamos haciendo tiempo. Hasta... Primo, no me pillas que me voy. Un placer leerte, como siempre. Muchas gracias por venir, man, que sea a última hora. Y esto voy a vender la mitad. La mitad no, voy a dejarme dos. Tres, por si la cago otra vez, ¿vale? Que puede ser, es probable que pase. Quizá también tendrías que centrarte en bajar full hasta el 25 y resetear la mina. Ya, esa es otra. Mañana lo hacemos, ¿eh? El próximo día que juguemos lo hacemos. Vamos ahí. Diamantes 3 y se están gestando más. Buenas tardes, gente. Feliz viernes. Feliz día de las nianas. Feliz día de las nianas, Tex. Bienvenida. Nos pillas que nos vamos, pero que pase usted un viernes así, como redondico, redondico. Feliz día de las nianas. Vamos a dormir porque no veas. Espérate que tenemos un sonido mágico para ir a dormir, Tex. Te va a encantar, ya verás. Will, no sé si lo has visto. Marcha atrás. Y sale el Ringo. Son las 6, primos. Timing perfecto. Redondito también. Hola, Lea. No me hables que estoy durmiendo, Gilip. Perdón, gracias. Nada. Pues otro día que hemos echado. Y van unos poquitos, ¿eh? Van como 38 meses. 38 meses. ¿Cuántos años son esos? 2 y 2 meses. Uf, no, 3 años y 2 meses. ¿Tú te crees que es normal, tío? Más de 1000 directos. A veces digo... Da igual. Gente de YouTube, se acaba aquí la fiesta. Gracias por verlo, guapers.